Шоқшаға бұлы үзіне тәрір. Шоғаны бұл. Детей 200 увозы в мирное население. Валить. Esto se pone hacer una muestra de lo que pasó en Irpin. Irpin es en las afueras de Kiev. La capital ucraniana está teniendo combates cada vez peores. Y esto se ve en dos cosas. Primero, ya los equipos periodísticos están empezando a registrar los combates. En instantes van a ver lo que le pasó a uno de los principales canales de televisión ingleses, Sky News. Un equipo de Sky News fue directamente atacado a tiros. Creen que fue por una patrulla rusa. En instantes los van a ver. Irpin es un barrio de los alrededores de Kiev. Ahí, en ese lugar, estaban los periodistas cuando de pronto arranca un ataque con morteros de los rusos. ¿Por qué está pasando esto? Por algo que después les vamos a contar también. Desde Rusia están diciendo que está virtualmente inutilizada la Fuerza Aérea Ucraniana. Así que en cuestión de dos días lograron abatir más de 11 aviones y que por esto está inutilizada la Fuerza Aérea Ucraniana. Por eso también es que desde Ucrania están pidiendo una zona de exclusión alrededor de Ucrania para que Rusia no pueda seguir atacando con aviones. La cuestión está particularmente sensible en estos momentos, tanto que algunos diarios, como el Washington Post, están diciendo que tal vez haya que sacar a Volodymyr Zelensky, al presidente ucraniano, sacarlo de Ucrania, llevarlo al exilio para que desde el exilio encabece la resistencia. La cuestión está particularmente complicada, les decía, en Kiev, la capital de Ucrania, donde buena parte de las rutas de acceso a Kiev están tomadas directamente por los militares rusos, y en una ciudad que se llama Mariupol. Mariupol es una ciudad que está en la costa, es un puerto, y después en algún momento con un mapa yo les voy a poder mostrar por qué Mariupol es considerada un lugar estratégico para poder avanzar y juntar el ejército ruso que viene desde el este con los que vienen desde abajo, desde el sur, desde la península de Crimea. La situación en Mariupol es particularmente compleja. Se habla de 200.000 personas que están intentando salir de la ciudad, pero que no tienen en la ciudad ni alimento, ni agua, ni luz. Y si no tienen luz, también se quedan sin teléfono porque tampoco hay nafta como para cargar los teléfonos en el auto. La gente se va quedando incomunicada. En esa ciudad iba a haber corredores comunitarios, pero no están funcionando los corredores comunitarios porque se acusan mutuamente rusos y ucranianos de atacar los momentos en que salen los civiles. Las fotos, las imágenes que llegan de Mariupol, de la cantidad de gente, por cierto, ancianos, mujeres, niños, todos juntos esperando alguna manera de subirse a algún camión, algún tren para poder salir de la ciudad, son desesperantes. Les había contado de lo que pasó en Irpin, mejor dicho, antes de llegar a Irpin, en una zona de Kiev, cuando iban intentando salir de Kiev, un equipo de periodistas fueron atacados, se supone que por tropas rusas, volvieron sobre Kiev y el jefe del equipo de Sky News, Stuart Ramsey, después fue el que contó esta historia, pero las imágenes son inquietantes, véanlos. The Ukrainian people are being attacked from the air, from artillery, from ground troops and tanks. The debris of this war litters every street. But the government has warned for days of Russian saboteurs who've infiltrated the country to bring terror. Death squads who are attacking civilians in their cars as they flee. They do exist, as we found out. Oh, that's a bullet. That was a bullet. No, it wasn't a bullet. It wasn't. Something blew up under us. Something went bang. Oh, there's a big
We think it's a Ukrainian checkpoint and a mistake, so we identify ourselves. British journalists! 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 Journalista! Can anyone... You alright, Steve? Is everyone okay? You okay, Dom? Somehow we have to get out of this, but the rounds keep coming. It's a professional ambush. The bullets just don't miss. I'm hit, but escape the car, and with producer Dominic van Heerden, we make our way down the embankment. ¿Cómo continúa la historia? Después de estos tiros, increíblemente, las cinco personas que iban en la camioneta logran escapar, algunos de ellos heridos. Se salvan, Rodrigo, porque tenían chaleco antibala, porque si no... A ver, sí, Rolando, de hecho, el camarógrafo que estaba registrando esas imágenes recibe dos impactos en su chaleco. Recordemos que los chalecos, por suerte, que están usando los periodistas en Ucrania, es un chaleco RB3 con una alta capacidad de detención de municiones, porque son municiones de grueso calibre, son municiones de guerra. Claro. Bueno, gracias a los chalecos antibala y gracias al buen instinto, se corren de la autopista, se tiran barranca abajo, 5 metros, ven una puerta abierta en una fábrica, se meten en la fábrica y piensan que los rusos los iban a venir a buscar para terminar lo que habían iniciado con el ataque. Bueno, finalmente los rusos no llegaron, vino la policía ucraniana, volvieron sobre Kiev y desde ahí recién lograron salir por otra ruta. ¿Qué quiere decir esto? Que buena parte de las rutas que rodean a Kiev, las del norte, por supuesto, pero otras también, están tomadas o son inseguras. Y por eso, en este caso, estos periodistas que estaban intentando salir de Kiev para volver a la frontera con Polonia, así terminaron, atacados. Ellos dicen que son saboteadores rusos. Después ya vieron cómo es esto. Después va a aparecer la contraversión, porque de esto se trata. De un lado uno escucha a los medios occidentales y los medios ucranianos con que los ucranianos están defendiendo y están resistiendo y le están infligiendo terribles bajas a los rusos. Ahora van a ver qué dicen los rusos, véanlo. Esto es lo que dicen los rusos. El ministro de Defensa ruso, Igor Konachenko, acaba de decir en declaraciones que han logrado desmantelar lo último que quedaba de la aviación ucraniana. 11 aviones y 2 helicópteros, dicen los rusos, que destruyeron en 2 días. Por eso, atención con cómo va esta guerra, ¿no? Porque del lado de Occidente se ensalza la resistencia y que bueno, y que Putin no puede avanzar y qué sé yo. Y del otro lado lo que se ve es que la maquinaria bélica rusa, que es muy superior, está dañando la población civil en este momento. Y hay que ver cuánto puede aguantar esto. ¿Qué es lo que dicen los rusos? Dicen, Ucrania mantiene los civiles para utilizarlo como escudos humanos y cuando las tropas rusas avanzan le disparan desde lugares civiles, y por eso las tropas rusas responden, incluso con artillería, con morteros, y por eso se producen las muertes civiles, dicen los rusos. Los ucranianos utilizan a la población civil como escudo humano. ¿Qué dicen los ucranianos? Los rusos están atacando objetivos civiles.
En cualquier caso, esto es un horror, porque efectivamente, a lo largo de las ciudades, las diferentes ciudades atacadas, ha habido escuelas, hospitales, guarderías, orfanatos que terminaron siendo atacados y en algunos casos destruidos. Quiero que vuelvan a ver el video de Irpin, de lo que está pasando en las afueras de Kiev, porque esto es lo que yo les contaba antes sobre lo que está pasando ahora en Kiev. ¿Por qué está pasando en Kiev? Tal vez será porque, como dice el ministro de Defensa ruso, Igor Konachenko, se están acabando las defensas antiaéreas ucranianas. El combate aéreo ahora, por superioridad de maquinaria bélica, lo está empezando a dominar Rusia. La cuestión de Kiev es hoy por hoy donde están puestas todas las miradas. Kiev y Mariupol, acuérdense. Mariupol es esta ciudad donde hoy por hoy es una catástrofe humanitaria, una ciudad absolutamente aislada, sin alimentos, sin agua, sin nada. Y ahora, sí, esta noche misma, los ojos se volvieron a posar sobre Kiev. Что вчера было, не знаю, кажется. Детей 200-х вывозили, мирное население, маленькие. Les decía antes, Irpin es un barrio de los alrededores de Kiev, ¿sí? Y la versión rusa dice que han virtualmente inutilizado la aviación ucraniana. Esto hay que tomarlo con pinzas. Siempre, ya lo hemos dicho muchas veces, estamos en el undécimo día de la guerra. La verdad es la primera baja en cualquier guerra. El primer muerto es la verdad, porque cada uno de los bandos miente, porque la mentira se convierte en algo estratégico. Imagínense, si están dispuestos a matar gente, ¿cómo no están, van a estar dispuestos a mentir? Lo consideran casi una cuestión táctica mentir y no les importa. Claro, el problema es que somos nosotros los periodistas los que ponemos la cara para terminar diciendo o no mentiras. Vean cómo están las calles de Kiev ahora. Estas son las cámaras de seguridad que nosotros vemos. El hecho de que estén así de oscuras en muchos lugares implica que hay operativos de oscurecimiento, ¿no? Porque temen bombardeo. 1:12 de la mañana es ahora en Kiev. Otra vez los ojos se vuelven a posar en la cuestión de las fuerzas aéreas, ¿sí? Y el gobierno ucraniano está pidiendo que la Unión Europea haga una especie de zona de exclusión. Y ojo que los rusos están diciendo, muchachos, no se confundan. Si alguien ayuda a los aviones ucranianos en aeropuertos laterales, nosotros lo vamos a considerar como que están participando de la guerra. Vladimir Putin, el presidente ruso, especialmente habló de Rumania. Dijo, cuidado, no sea cosa que los aviones ucranianos terminen en los aeropuertos rumanos y terminen reparándose en aeropuertos rumanos. No queremos que les den ningún apoyo, pero si de aviones se trata, yo le voy a pedir a Jorge Polanco, piloto, consultor aéreo, que me ayude a entender qué está pasando. ¿Qué estás viendo vos en esto, Jorge? ¿Cómo te va? Rolando, buenas noches. La verdad que las imágenes son terribles, pero haciendo hincapié en lo que vos explicabas recién, es cierto, el dominio absoluto de Rusia sobre el espacio aéreo no lo podemos negar. Hay una superioridad en cuanto a cantidad de máquinas impresionante. Podemos enumerar una cantidad de aviones muy modernos que Rusia ha desarrollado en los últimos 2 años. ¿Dos años? O sea, son modernos en serio. En los últimos 2 años ha hecho un desarrollo muy grande de aviones de sexta generación. ¿Y si le voy a explicar qué es un avión de sexta generación? Y bueno, son los cazas que van mejorando, como el F-57, que es el último avión que Rusia ha desarrollado, que es en respuesta a la tecnología que Estados Unidos viene desarrollando también, y también China, que ha entrado en esa carrera. Digamos, la más tecnológica sigue siendo Estados Unidos. Rusia tiene el crédito de hacer aviones muy robustos, pero la tecnología nunca alcanza la de Estados Unidos. Y los chinos van por detrás de ellos dos practicando.
a ver de qué manera pueden ingresar. Sí, pero no es que le van a faltar aviones a Rusia, no, lo puede fabricar Rusia tranquilamente. Rusia tiene más de 1,000 aviones de combate declarados y la Fuerza Aérea Ucraniana... ¿1,000 aviones? No llegan a los... ¿Cuánto tiene Argentina? No, no tenemos. ¿En serio? ¿No tenemos? No tenemos. Nosotros tenemos tres... O sea, estamos... Teníamos en una época. Estamos derribados, como digo yo. Ah. La Marina la tenemos hundida, la Fuerza Aérea derribada... Y así, tristemente, esa es nuestra situación. Una cosa que a mí me impresionó las veces que estuve en lugares de combate es la diferencia entre un avión común y un avión de guerra. Que vos sentís que pasa un avión de guerra y se te frunce el estómago, por decir algo elegante. Sí, bueno, y además no son aviones... El ruido, la velocidad que pasa el avión y después el ruido lo escuchás después. Mucha potencia, mucha potencia. Ahí estamos viendo imágenes de un derribo que entiendo que es sobre Kiev y debe ser un Su-27... seguramente de las fuerzas aéreas rusas. Ucrania tiene un gran capital de aviones, pero muy obsoletos, que son rusos, fueron... Ucrania pelea con aviones rusos. Exacto. Los aviones que eran de la Unión Soviética. Claro, eran de cuando hablábamos de las repúblicas socialistas, ellos fueron parte y tuvieron... Pero dicen que usaron drones turcos. Explica la diferencia entre un dron y un avión de guerra. El dron no es un avión de combate, es un avión para hacer inteligencia, es un avión para hacer espía, digamos, para que si se lo... Pero también disparan. Si se lo derriba, también hay algunos equipados con armamento, pero si se los derriban no se pone en riesgo la vida de ningún piloto o de nadie que tenga que estar a bordo. Son... dirigidos desde muy lejos, como en el caso de Estados Unidos, que hace trabajos de inteligencia que son milimétricos y que han podido de esa manera derribar verdaderos estados o verdaderas situaciones que eran intocables. ¿Por qué Rusia no está pudiendo hacer bombardeos quirúrgicos? Ellos dicen, podemos hacer bombardeos quirúrgicos. Y se ve, por ejemplo, en Israel, cuando Israel bombardea cosas en Gaza... Mata población civil, pero son mucho más quirúrgicos. ¿Por qué no están pudiendo hacer esos bombardeos quirúrgicos sobre instalaciones precisas? No lo pueden hacer porque precisamente ellos no están tampoco en capacidad de hacerlo y ellos tienen desarrollada una tecnología militar siempre mirando hacia del otro lado del Atlántico. Ayer escuchaba inclusive especialistas hablar de la capacidad nuclear y Rusia toda su capacidad nuclear la desarrolló en pos de atacar a otro continente, no atacarse él mismo y sabiendo de que puede ser el exterminio total, además. Yo te tiro, vos me tirás sí, se acabó, y terminamos. 5 minutos. Exacto. Entonces, y el alcance de esos misiles de ellos, obviamente algunos decían, no sabemos cómo llegarían a otro continente. Sí llegan, tienen submarinos nucleares que tienen ojivas nucleares y que pueden desde menos de 6.000 kilómetros atacar un continente. ¿Qué es una zona de exclusión aérea? La zona de exclusión aérea se delimita cuando hay peligro o riesgo para el sobrevuelo de la misma y la declara un estado. Ahora, en este caso, vos explicabas bien recién a los televidentes el hecho de que si lo hiciese cualquiera de los países que están en derredor de Rusia para que no ingresen al espacio aéreo ruso otras aeronaves que no sean las que están inmersas en el conflicto, Rusia lo va a tomar como una agresión. Claro. Y... Espero que chito, Jorge, porque quiero que veas este spot. Es el spot del Ministerio de Defensa de Ucrania pidiendo justamente esto, una zona de exclusión. Today. While the world is reluctant to close the sky over Ukraine, умерших сколько лежит. Three more little children are about to die. They are alive now. You can still save them. Close the sky over Ukraine. Este es el pedido internacional de Ucrania, ¿no? Diciendo, bueno, por favor, cierren los cielos, con lo cual están reconociendo su propia impotencia para combatir con los aviones rusos. No tienen la capacidad de pelearlos en el aire, y está bien lo que están haciendo.
El único ente, digamos, mundial autorizado a hacer esto sería la OASI. OASI es un organismo que nuclea a todas las compañías y además a toda la aviación civil mundial. Pero no a la militar. Pero ellos sí están capacitados para poder pedir una zona de exclusión. Sucedió hace un par de años, vos bien recordarás, derribaron un avión sobre Ucrania, precisamente pensando de que le iban a tirar a Putin. Y derribaron un avión holandés con 230 personas. La cuestión de los niños, fíjense que ahí mezclaban la cuestión del espacio aéreo, del cierre del espacio aéreo con las muertes de niños. Vean estas imágenes. ¿Qué es esto, Rodrigo? Eso, Rolando, es la foto de Kirill. Esa, la señora que vemos atrás es la madre de Kirill y ese es el desenlace. Kirill, 18 meses, fue muerto en un ataque, en un bombardeo aéreo en Mariupol. Vemos a la pareja de la madre de Kirill, 18 meses, pensá, Rolando, 18 meses, un año y medio, ¿sí? Un nene que acaba de fallecer, se conocieron estas imágenes. Sí, qué culpa en el tiene, día de hoy, muere, pero mirá el dolor de la madre teniendo a su hijo en la camilla toda ensangrentada, ¿sí? 18 meses muerto por un bombardeo. Los organismos humanitarios están hablando de más de 40 menores de edad fallecidos en los combates que se están librando en toda Ucrania. La Organización Mundial de la Salud dice que hay más de 365 personas civiles fallecidas dentro de estos. Sí, que debe haber muchísimos más, porque con la cantidad de edificios que empiezan a verse destruidos, varios de ellos de zonas residenciales, porque los ojos del mundo y de los principales periodistas se han puesto sobre Kiev. Y también los periodistas están diciendo que es muy difícil filmar de uno y de otro lado, no te dejan filmar mucho porque te confunden con un espía, ni siquiera los ucranianos te dejan filmar mucho. Entonces, los periodistas independientes que están ahí la tienen complicada para filmar, pero con semejante cantidad de edificios de civiles atacados, seguramente la cantidad de muertos va a ser mucho mayor. Por eso que organismos internacionales están diciendo y organismos que están haciendo relevamiento, dice que serían más de 2.000 las víctimas fatales, entonces la cantidad de menores se empieza a elevar. La verdad que esto es lo que cuando estás en la guerra se dice daño colateral, pero es el daño colateral para los militares. Esto es el daño real a la comunidad. El daño central para la sociedad civil. Fuentes de Médicos Sin Fronteras citadas por el diario El País. Esta noche, en la edición que acaba de salir, dice que la gente en Mariupol, esta ciudad que yo les contaba, a ver si en algún momento podemos poner un mapa de Ucrania, si vemos, les muestro dónde está Mariupol y por qué es un lugar de ataque estratégico. Médicos Sin Frontera dice que la gente está en toda la ciudad sin agua, sin alimentos, sin electricidad y por ende si no hay electricidad no hay teléfono y si no hay teléfono y por hoy uno se queda incomunicado, no puede conectar ni con el otro, queda expuesto a vivir en su baldosa. O sea, recordemos que Mariupol tuvo que detener lo que fue el éxodo de los civiles dentro de esa localidad en lo que conocíamos como el corredor humanitario. ¿Te acordás? El cese el fuego que se había planteado hace 48 horas. Bueno, eso no se pudo concretar porque de ninguno de los dos lados aparentemente fueron que respetaron el cese al fuego. De hecho, derribaron uno de los puentes ferroviarios por los cuales iba a acceder la gente a salir de Mariupol. ¿Qué es lo que dice? Insisto, siempre hay que tener las dos versiones en esta guerra, más que nunca, y ser muy cuidadoso. Recordemos que acá también, cuando fue la guerra de Malvinas, había unos muchachos que decían que íbamos ganando. Después tuvieron que poner la cara para sostener semejante papelón y varios de esos colegas nunca más pudieron volver a trabajar. Lo que yo le decía a Mariupol, Crimea es un territorio anexado por Rusia en el 2014 con una especie de plebiscito medio dudoso. Desde acá empezaron a entrar, la primera ciudad que tomaron fue Jersón, acá está la central nuclear que cayó, y que acá, mejor dicho, la central nuclear, porque tembló el mundo hace un par de días, cuando no se sabía, la central nuclear de Zaporilla, Berdyansk, que es la otra ciudad, y Mariupol, que es acá. ¿Por qué es tan importante? Porque están buscando unir, armar una franja anaranjada, sería acá, en toda esta zona que es de habla rusa, ¿sí? Y desde acá, esto es el famoso Donbass, acá están las repúblicas separatistas donde estaba el conflicto original, y acá, uniendo todo esto, ahí se supone que Putin va a decir, bueno, ahora negociemos. ¿Sí? Y que podría quedarse con una parte de estos territorios, si hay una negociación. Por eso Mariupol se convirtió en una ciudad tan importante. ¿Qué dicen los rusos? No,
son los ucranianos que no quieren que la gente salga, porque saben que si la gente sale, nosotros la tomamos inmediatamente. Entonces, atacan los corredores humanitarios. ¿Qué dicen los ucranianos? No, son los rusos que no quieren que la gente salga, porque así pueden tenerlos de rehenes y presionar sobre el gobierno de Kiev para que el gobierno de Kiev se termine rindiendo. Así de complicada está la cuestión y así de cruel es esta guerra. Vamos a tomar contacto con Luciano Pascual, que está en Polonia. A ver si podemos tomar contacto con él. Luciano Graña te habla. Buenas noches. ¿Cómo te va? Hola, Rolando. ¿Qué tal? Muy buenas noches para vos, para todo tu equipo. Así es, estoy en Polonia, 3 kilómetros de la frontera de la frontera Medica. 3 kilómetros me encuentro. En este momento estoy en un estacionamiento. Mira, te voy a ir mostrando, te voy girando la cámara. Es un centro humanitario en el medio de un polígono industrial a 3 kilómetros de la frontera. En este momento, bueno... ¿Y dónde se queda la gente ahí? Cesó el movimiento, pero hoy durante todo el día no pararon de llegar buses con refugiados, ¿no? De ucranianos, obviamente, los cuales en su mayoría, en un 95%, o hasta me animaría a decir 99%, mujeres muy jóvenes con niños. Recordemos que los hombres de 18 a 60 años se tienen que quedar en Ucrania, no pueden dejar su país, se tienen que quedar combatiendo. Así que sí, por eso un 99% es lo que vi hoy, en su mayoría mujeres, Luciano, con niños, y todas mujeres muy jovencitas con sus hijos. La verdad que imágenes muy impactantes las que se viven en este lugar durante todo el día. Donde los... Sí, Rolando, no te decía, no te escucho bien. No, ya sé, hagámoslo con paciencia. ¿Por qué se ven autos solamente? ¿Dónde está la gente? ¿Está en micros? Mirá, ¿está en galpones? Sí. ¿Dónde está la gente? Porque ahora hace frío ya. La gente, hay muy poco movimiento a comparación de lo que fue durante todo el día. Se nota que merma la llegada de refugiados a la noche. La gente llega en buses a este lugar. Aquí se frenan los buses. Hará cuestión de 10 minutos. Llegó el último bus. En cualquier momento tiene que estar por llegar otro. Llega, se bajan y se van para, a ver si lo estás viendo, allí es un negocio deportivo, el cual está condicionado como centro de refugiados. A ver, voy a llegar, aunque no se pueda filmar, porque está prohibido filmar dicho lugar. Adentro hay, bueno, camillas para que los refugiados descansen, hay cunas para bebés, digamos, está condicionado el lugar para que los refugiados... Es como si fuera para nosotros un campamento de inundados, todo el mundo juntos. Sí, aquí está todo bien organizado, está muy bien distribuido todo, tienen ayuda de todo tipo, tienen, bueno, hay vestimentas para niños, juguetes para niños, reciben comida caliente de organizaciones no gubernamentales. Hay muchos alemanes que vinieron aquí a dar una mano, instalaron puestos de comida, les preparan comida caliente y nutritiva a los chicos. ¿Qué temperatura tenés ahí ahora? ¿Qué temperatura? Tenemos menos 2 grados bajo cero, hace mucho frío. Sí, ya te vi con esa bufanda, amigo, y dije, está frío, Sí, hace mucho, mucho frío. La verdad que hay fuego por todos lados, así fogatas por todos lados, para que la gente pueda calentarse. Para mañana está anunciado que puede nevar los próximos días. Mira, este lugar no permiten filmar aquí. Claro. Me han pedido amablemente hoy que no filme. Es un lugar... ¿Qué lo organiza? ¿La Cruz Roja? ¿Eso? ¿Quién organiza? ¿El Estado? Esto está organizado en parte por la Cruz Roja y por el Estado también. Bueno, aquí el amigo se dio vuelta, es un soldado. Claro. Que se ha dado vuelta. Pero bueno, aquí hoy durante el día estuvo prohibido. Claro, es como la entrada de un shopping. Claro, es un shopping en el cual está acondicionado, sí, sí, para, sí, los, sí, refugiados. Hay vestimenta. Sí, se ve la gente durmiendo, no, en el piso. Se dice, hay de todo, dentro ahí se la ve. Están, bueno, las madres con los cochecitos, hay cunas, está todo acondicionado adentro para que los refugiados, ahora, puedan, ¿vos, descansar? ¿Vos te das cuenta, Luciano, que parece una de esas tantas pelis apocalípticas tipo Walking, sí, Dead? Sí, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Y es más, aquí, bueno, una vez que llegan, hay un registro, porque de aquí también parten los buses
hacia, entre comillas, sus nuevos hogares. La mayoría elige quedarse aquí en Polonia, donde, bueno, tienen muchos familiares, eligen quedarse en Varsovia o ir a Cracovia, la segunda ciudad en importancia de aquí de Polonia. También muchos se están yendo a Alemania. En Alemania está aumentando el número de refugiados ucranianos, ya han pasado los 70.000 y va a ir en aumento. ¿Qué dice así ahí la, el transport? ¿Qué dice el cartel ese? Transport. Sí, transport. Y transport, y están en ruso, la palabra es el lugar donde pueden llegar, ¿no? Están, hay carteles por todos lados de taxis, de buses, que ponen el lugar a, hacia donde van. Por eso aquí se registran, hay un registro durante el día donde después los refugiados hacen una fila y a través de megáfonos le dice, bueno, persona tal tiene que subir a X bus, uh-huh, y así sucesivamente para que puedan llegar a su nuevo destino. ¿Y se sabe quién pone la plata para todo eso? No, te digo la verdad, yo no te voy a mentir, seguramente gobierno polaco. Ajá. Hay muchas organizaciones no gubernamentales y mucha gente que lo hace de corazón, que pone sus buses, que pone sus medios de transporte para poder llevar a la gente a sus nuevos hogares. Hoy aquí hablé con alemanes que vinieron con combis desde Bavaria, ¿no?, para llevar a aquellos que quieren llegar a Alemania. En Alemania, los refugiados ucranianos no necesitan pedir asilo, no necesitan directamente hacer nada. Llegan y pueden comenzar una nueva vida como si fuesen ciudadanos alemanes. Sí, claro, pero están llegando las familias desarmadas, ¿no? Porque llegan las mujeres con los pibes. Sí. Digo, porque obvio, ese debe ser el otro lado desgarrador de esta historia. Porque, ok, los refugiados salvaron la vida, pero sus varones quedaron del otro lado de la frontera, ¿no? Y bajo fuego. Sí. Sí, obvio, decisión de gobierno y aparte también decisión de ellos, que son muy patriotas los ucranianos. Ellos les duele dejar su país, no quieren dejarlos. Y bueno, la mayoría son mujeres con niños, los que están aquí en este lugar, en un 99%, sin exagerar, son mujeres con niños. Y los hombres están en Ucrania defendiendo su patria. Uh-huh. Hay muchas mujeres que sueñan con volver, ¿no? Los niños también. Los niños están, a ver, no entienden la situación. Yo he visto aquí cuando bajan de los micros, los chicos sonriendo con su peluche. Claro, para ellos es un viaje, pobrecito. Sí, saludando a la cámara, siendo muy amable. Nadie se enojó porque los filmaba, al contrario, sonrisas, siempre haciéndome gestos a la cámara, saludándome. La verdad que algo hermoso en un contexto tan horrible como el que se está viviendo. Claro, y además, ninguno sabe cuándo vuelve, porque esta es la otra cosa, porque no es que te vas unos 10, 15, 20 días y volvés. Te vas, te fuiste, esa gente se fue con una valija y un pibe de la mano con un peluche y no saben cuándo vuelven. Es así, tal cual. Ni que van a encontrar en su casa cuando vuelvan. No, es que no saben si van a volver a ver a sus padres, en la realidad, no se sabe cómo va a terminar esto. Muchos se despidieron para siempre, aunque duela decirlo. Es así. Pero bueno, aquí estos chicos, vos los ves y parece que no entienden la situación, y es mejor así, porque están en un cuento de terror, pero para ellos es un cuento de sueños, se puede decir, porque están aquí, no entienden nada, llegan cansados. Fíjate, Luciano, si alguno de los que sale te habla algo, ¿no? Por ahí algunos, viste que el inglés mal hablado es la lengua universal. Sí, aquí no, aquí son una sociedad muy cerrada y no hablan prácticamente inglés, es todo por seña y aparte no puedo entrar al lugar. Yo si quiero entrar al lugar me van a sacar. Hoy ya yo ya tuve problemas con uno de los chicos de chaleco fluorescente que no quería que filmemos. Ahora está todo mucho más tranquilo, pero no puedo entrar todavía. No, si digo me... alguno que salga y por ahí te vea. Sí, con cara de amigo. Pero están saliendo muchos soldados, muchos militares y son todos polacos. Ahí está. ¿Ves lo que te estoy diciendo? Bueno, no quieren que filmen, entonces me voy a correr, no quiero tener problemas, pero bueno. Sí, lo que te falta es terminar preso en Polonia. No quiero, por eso. Te recuerdo que hay un periodista preso en Polonia acusado de espionaje ruso, así que por favor que no te detengan. No, por eso mismo yo soy de respetar las órdenes, las leyes del país en que vivo, donde me encuentro. Por eso hoy, ni bien me dijeron de irme, me fui. Pero bueno, en ese lugar, cuando se bajan los refugiados del bus, caminan y cargan en ese shopping,
el que está acondicionado para ellos, ¿no? Para que tengan un buen pasar hasta que sean distribuidos en los buses y puedan llegar. ¿Eso que pasaste es un cochecito de bebé en el medio del estacionamiento? ¿Qué hace? Sí, hay cochecitos, se reparten cochecitos, es increíble. Cochecitos, mirá lo que es, los regalan también aquí, ahora te voy a mostrar, hay dos puestos que todavía están abiertos, donde... ¿Que los dejan, eso los dejan, se los dan a la gente y la gente los deja ahí? Este cochecito seguramente se lo habrán prestado, ahora te lo voy a mostrar, porque ahí en puestos cochecitos, entonces la madre seguramente habrá entrado ahí al shopping o habrá seguido su camino y lo habrá dejado, porque aquí hay muchísimos cochecitos, te voy a mostrar para que veas que no exagero, vamos a uno de los puestos. Sí, la diferencia entre una sociedad del primer mundo o del semi primer mundo y nosotros. Nosotros vemos un cochecito así, con lo que sale acá, ¿sabe qué? Mira, estoy llegando, es muy grande este estacionamiento de este polígono industrial, de este shopping, a 3 kilómetros de Medica, de la frontera. Bueno, aquí están repartiendo víveres, ya hay algunos puestos que han cerrado, ¿no? Esto es todo un puesto de una organización acá saludando. From Argentina, a la Argentina. Ucrania. Bueno, simpáticos ellos, están comiendo algo, le dan comida caliente acá. Los chicos buena onda, lo que te estaba contando hoy, a pesar del contexto, aquí le dan de comer algo calentito, hay de todos, uno puede venir acá y no le claro, va a faltar nada. Pensá que en definitiva vienen de lugares donde empieza a haber problemas con los alimentos también, ¿no? Así es, empieza a escasear los alimentos, los víveres de necesidades básicas, y aquí tienen todo. Hasta alimentos para perros. Uno sabe la cantidad de gente que ha llegado con sus mascotas. Sí, vimos. Y aquí también. Sí, hay muchísimos alimentos para perros, para sus mascotas. Está todo preparado, no le falta nada. Aquí vemos a los trabajadores descansando, haciendo. La verdad que la gente saluda, salvo la gente de aquel lugar, de aquel shopping, que está muy dura. Se nota que tienen alguna regla de un capatazo de alguien que les dice no dejes ir mal a nadie, pero si no, después en el resto del complejo, la gente es muy amable, sí, claro, muy solidaria. Porque muy también es mostrar el lado B de la guerra, ¿no? Que son los refugiados. Sí, mirá, Luciano, espera un cachito. Acomodate en otro lugar, enseguida volvemos con vos. Vamos a una información urgente. Dale. Así quedó nuestro equipo técnico, todo roto por las piñas de la familia del joven que chocó en estado de ebriedad en la esquina de Eva Perón y Carabó. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque vos me pegaste. Bueno, esta es la hermana, yo no te pegué a vos. ¿Sí? Yo no te pegué, pedíamos la cámara. Alguien me empujó a mí. Dale, yo no te empujé a vos. Bueno, borracho, está este chico que nos agredió y nos rompió la cámara. Bueno, disculpa, me pega él, me rompe la cámara. Mirá. Hey, disculpame, te rompí la cabeza, te gustó. Te re en el piso, ¿viste? Ey, cabón, sí. Te vas a arrancar. Bien, qué bueno que lo digas. Mira. Esta es la familia del chico que acaba de chocar. Mira. Este es el problema, los borrachos chocan y encima, en lugar de tener vergüenza, se jactan de lo que hicieron. Y claro, si hay una cámara, ¿por qué no le van a pegar a la cámara? Si total pueden emborracharse, chocar. Y si matan a alguien, se escapan. Total, están borrachos. Y si ven a alguien que lo firma, lo cagan a trompadas. Total, no pasa nada. Ale, ¿me explicás qué pasó? Buenas noches. Eso que dijiste vos, la impunidad de estos borrachines. ¿Dónde o fue chicos, exactamente? En la esquina de Carabobo y Avenida Eva Perón, en el barrio de Caballito. Es justo el límite entre Caballito y Flores. Nosotros llegamos minutos antes de las 8 de la mañana. Llegamos 20 minutos antes.
¿El choque cómo había sido? ¿Cómo? ¿El choque cómo había sido? El chico venía solo y chocó contra un coche estacionado, contra una camioneta Sabeiro que estaba estacionada. Ah, bien, de borracho. Claro, y se veían las huellas aparte, que había intentado frenar, pero golpeó igual de atrás. Es más, la arrastró más de 50 metros a la camioneta. O sea que no solo te pegó a vos, sino que le arruinó la camioneta al tipo, que no tenía, no había hecho nada, estaba estacionado. Un vidriero de la zona que le arruinó. Que se tiene que comer el garrón de andar a ver si el seguro le garpa la camioneta con la que labura por el borracho. Pero vos decías algo muy interesante, cómo estos pibes se creen impunes, pero no solo es la impunidad de él, sino que su familia también lo apañaba. Ah, claro. Si tú eres un borracho, pobrecito borracho. Pobrecito, está bien, estás borracho, no pasa nada, los fierros se arreglan. Minimizando toda la situación. Nosotros llegamos 20 minutos antes y para evitar este tipo de problemas, porque la primera nota del domingo suele ser el accidente del borrachín domingo. Sí, de borracho el domingo, tal cual. Siempre. Y entonces ya tenés esperamos. Ya conocemos un catálogo más o menos. De borrachos domingueros. Exacto. Y entonces, para no entorpecer nuestro trabajo, esperamos hasta antes de salir. ¿Y la policía dónde estaba? Estaba ahí. Había llegado un patrullero que lo tenía demorado al chico, porque hasta ahí era un simple accidente. Estaban esperando la grúa para llevarse el coche y el chico se iba. No pasaba nada, era intercambio de papeles del seguro, nada más. Bueno, a las 8 vamos a salir claro, al aire. Claro, razón, ahí está la policía, estoy mirando claro, ahí el video. A las 8 estamos por salir al aire, yo me acerco a la policía para chequear algunos datos para la salida al aire y el chico ve la cámara, que ya habíamos subido señal. La hermana empieza a gritar, cámaras no, y el chico, ante ese grito, se vuelve loco, camina 3 metros y atina a pegarle al camarógrafo, no a la cámara. El cámara sube. ¿Cómo se llama el pibito equipo, este, el castigador? Nicolás. Nicolás Carrizo. Nicolás Carrizo. Carrizo. 19 años, viene el chiquilín, apañado por los padres. Bien educadito, nene. Sí, muy bien educadito. Bien educadito. Se levantó. Borracho, choca. ¿Sí? Y además se cree que está perfecto lo que hizo y cómo lo van a mostrar, imagínate. Se reía. Esto de los besos fue después del incidente de las piñas. Él se abalanza al camarógrafo. Fue malo decir, sí, me mandé una cagada. ¿Viste? Y listo, claro, exactamente. Claro. Es más, se enorgullece y te va a cagar a trompada. Y la familia también. Se iba, Rolando. No iba a pasar nada. ¿Y ahora está preso? Está preso. Natalio, ¿me explicás esto? Sí, Rolando. Primero, nuestro apoyo a nuestros compañeros. Gracias. Por lo que pasaron. Estaban trabajando. Pero diferenciar dos cuestiones, Rolando. Primero, el siniestro vial, que es lo primero. Esta persona se negó a hacer el test de alcoholemia. Exacto. Se negó. O sea, borracho confirmado. Lo estamos viendo en las imágenes que no está en un estado normal, al menos. Se negó, se lo va a tener como positivo para la justicia. Y acá tenemos un tema. Esta persona debe ser inhabilitado para conducir. Porque como bien decías vos, Guati, acá no pasó mayores, pero es una persona que podría estar, como vemos, alcoholizado. Podría haber matado a alguien. Embistió un auto detenido. Digo, si pero esta persona mata a otra persona. Está cruzando a alguien, lo atropella y lo mata. Si no había policía también. Porque alguien, suponete que no estábamos nosotros, alguien sacaba un teléfono y se iba a poner igual de loco. Así quedó la cagú. Suponete que llegó el dueño de la camioneta. Y ¿qué hiciste con la camioneta? Y borracho y todo, arranca la piña y a los golpes. Como bien dice Guati, o sea, hasta ahí era un siniestro. ¿Qué pasa después, Rolando? Viene la agresión física a nuestros compañeros del canal, las amenazas y el daño, porque aparte rompieron los equipos del canal. Eso es lo que produce que los detengan y está detenido. O sea, de tan vivo terminó preso. Y quedó, detenido él y el compañero, que tiene la remera de Racing también. Que es el cuñado. El cuñado. El novio de la hermana de la Los dos detenidos que mañana van a ser... Mañana van a ser... A ese fue el que te pegó el de Racing. Sí, igual digo, no nos ilusionemos, ¿no? Porque ya sabemos que la justicia te suelta en 10 minutos y hasta que llegue algún juicio... Pero fíjate, después Rolando, le van a dar una probation y con 2 paquetes de arroz... se arregla todo. Le aporto un dato a la fiscal de la Fiscalía 22, que en el video vemos cómo el mismo imputado reconoce que le pegó a Guati. ¿Viste cómo te pegué? Le dijo. O sea, confesó lo que hizo. Bueno, van a ser indagados mañana. Creemos que van a ser escarcelados, creemos. Pero no es un tema menor el tema de la inhabilitación para ese, el conductor, para Nicolás Carrizo. Yo, la verdad que los tipos que le den laburo a otro tipo, cuidado a los que están contratando, ¿no? Labura para el padre.
Nicolás, el de Carrizo. 19 años, Carrizo, sí. Trabaja para el padre con esa camioneta que pertenece a la familia. Es más... O sea, esta es la camioneta de él. Sí, el padre llegó después de la agresión y el padre es el más centrado de todos. La verdad, el padre mismo lo decía, si yo llegaba antes esto se evitaba. Porque lo miró, le dijo dos palabras y el pibe dejó de incitarnos. Porque nos tiraba besos, hacía gestos obscenos para nosotros. Llegó el padre y el pibe cambió. Pero hay otra cosa, que vos hablabas de que son guapitos los dos, que decían cosas. Cuando los esposaron, se pusieron a llorar los dos. Claro, pero... Y apañados con la madre, llorando en el hombro de la madre. Rolando. Sí, bueno, y el de Racing, que me pega, empezó a llorar y pedía por favor que no lo esposen. Claro, porque estos son los borrachos guapos, ¿viste? Bueno. Son los guapos que hasta que alguien le pone un límite y ahí piden piedad, perdón, yo soy bueno, eso. Soy un pobre pibe. Uh-huh. ¿Viste? Ahí son todos buenitos. Sí. Sería bueno, Rolando, sería bueno, ya que la fiscalía no ordenó la toma de alcoholemia compulsiva, es decir, sí sería bueno que la Agencia de Seguridad Vial, Cariñano, de oficio, inicie un expediente para que esta persona que se negó al test de alcoholemia sea inhabilitado de oficio. La agencia tiene facultades de hacerlo. Esta persona embistió un auto detenido, pero como bien vos decías, embiste a una persona y la mata. Y como vemos, el estado... Pero además hay algo peor, que es un borracho orgulloso de su borrachera. Sí, es un borracho orgulloso de su borrachera, manejando borracho. Y la familia que lo apaña, que lo aplaude. Entonces tienen un problemita. Que le dicen, tranquilo, tranquilízate, los fierros arreglan, no pasa nada. Después de la agresión, le seguían diciendo eso. Y hasta se reían entre ellos, Rolando. La verdad. Y esperemos, tremendo. Rolando, esperemos que la fiscalía también traiga un embargo. Esperen, un cachito. Quiero vean esto, está pasando ahora en Polonia. Está llegando un micro de refugiados. Lo estamos recibiendo ahí en directo. Vean, ahí está. Es el segundo micro que acaba de llegar en corto tiempo, así esporádicamente llegan. Por momento está todo tranquilo y de golpe aparecen estos micros de gobierno polaco que traen a los refugiados de la frontera, te lo vuelvo a repetir, que está a 3 kilómetros de la frontera de Medica. Y bueno, para que te des una idea de lo que te digo. Es permanente la llegada de micros. Claro, tenías razón. ¿Qué son? Ya las 2 de la mañana. Mirá, sí, mirá la cantidad. No puedo ver a los bebés llorando. Mirá lo que es esta mujer con su... bebé a los brazos, estas cosas a mí me pueden. A todos. Y es duro ver esto. Mirá, los nenes llorando, esto a mí. Mirá, esto es muy fuerte, lo digo. Mirá, hasta ahora todas mujeres, jóvenes con sus niños, chicos menores, adolescentes. Eso, la verdad se viene, fíjate que todos traen eso: una mochila, una valija, un bebé, un peluche y a empezar la vida de nuevo. Y ahora se van, como lo que yo te estaba mostrando, se van al shopping, ¿no? Que está acondicionado para que ellos puedan descansar, les van a proveer con víveres, se van a registrar, les van a preguntar a dónde quieren ir, bueno, y así continúa. Sí, y además... Vemos, saludan, ¿ves lo que te digo? No tienen problema, saludan. Luciano, pensá que si bien están en la frontera, están entrando a un país donde no conocen, no manejan el mismo alfabeto. Porque en Ucrania es el cirílico modificado. Acá es el alfabeto nuestro, en Polonia. No es el mismo idioma, no es ni siquiera el mismo alfabeto. O sea, no pueden ni siquiera leer los carteles. Mirá, porque, mirá, ¿no? Acá abajo una señora con su perro en una jaula. ¿Es un dog o un conejo? Me parece que es un conejo. Se traen lo que pueden. Algunos se traen muchos. Las mascotas, los perros, los gatos. Y saludan. La verdad que me llama la atención. Por ahí en otro contexto, en otro país. Bueno, porque dicen, también se combinan las emociones. Están alegres de salvar sus vidas. Sí, pero en otro país, a mí me ha pasado que yo he estado en otros eventos, que te ponen la mano en el celular de frente, me dicen, no me filmes, muy mala onda. Acá la gente toda bien predispuesta, Luciano. Los chicos saludan, y la verdad que me llama mucho la atención, porque es como que no caen todavía, no saben lo que están viviendo. Eso es la sensación que yo tengo, ¿no? Luciano, no saben lo que están viviendo. Sí. Luciano, solamente ves mujeres y niños, porque evidentemente todavía rige la ley marcial en Ucrania, donde los varones de 18 a 60 años se tienen que quedar en su país. O sea, lo que vos ves son solamente mujeres y niños. Así es. Por la ley marcial, lo había dicho yo hace un rato en la primera salida,
que el 99,9% son mujeres y niños. No veo otra cosa. Y no veo hombres. Aquellos hombres que veo, entre comillas, son adolescentes, son menores, chicos de 15 y 6 años. Es el segundo micro en la madrugada y ahí está lo que vos decías de las fogatas. Sí. Claro, ahí está la fogata. Acá está la fogata donde nos calentamos un poquito. Bueno, y hace que sea más llevadero. Digo, te puedes hacer unos chori ahí. ¿Cómo? Te puedes hacer unos chori. Sí, puedes hacer lo que quieras acá. Podés, pones un puestito de chori y te va a ir bien ahí, ¿eh? Acá hay muy buena comida, lo vuelvo a repetir. Muy buena comida, comida nutritiva, no comida chatarra, comida para que sopas, con purés, comida para que estén bien calentitos. Recordemos que estamos con temperatura prácticamente de menos 2, menos 3 grados, entonces la gente necesita comidas calóricas, especialmente los chicos, ¿no? Tienen que estar... Mirá este nene arriba, mirá cómo está, pobrecita, una nena me parece. Mirá cómo dormida. Está cansada, destruida del viaje, con su abuelo. Este es una excepción, que debe seguramente tener más de 70 años, este hombre. Y bueno, aquí vemos... Hay que dormir, ¿cómo ahí está la nenita? Con ese frío, sí, ¿no? Sí, quedó dormida. Vaya a saber cuánto tiempo hace, acá llegó otro bus, mirá. Claro, no paran de llegar, ¿eh? Es así. No paran de llegar y toda la noche es así. Por ahí parece que está todo muy tranquilo porque se han ido muchos puestos, se ha ido mucha gente, pero esto es constante y a medida que vayan transcurriendo los días y pasando la hora y Rusia siga atacando con más intensidad. Acabás de mostrar a Ucrania, cómo llegó uno. Ahí tenés dos más. Sí. Allá hay otro también, ¿eh? Hay tres micros. Tres buses. Tres, increíble, en poco tiempo, ¿eh? No. Y ahí empiezan a bajar y para que vean, niños, mujeres, y así todos los buses. Todos los buses son el mismo tipo de población. ¿Sí? Ahí van, como van descendiendo con sus pertenencias. Acá está, este es el chofer del bus, para que vean, para que no sea el muchacho que se está poniendo la campera, es el chofer del bus. Te ayuda también a la gente, ¿no? Con lo que pueden, hablando. ¿Sabés lo que parece esto? Parece, ¿viste los buses de los aeropuertos? Cuando uno está en una terminal, tiene que hacer transbordo. Sí. Y van bajando todos con sus valijas. ¿Con cuánto, Luciano, parecido? ¿Con cuántas valijas, con cuántas mochilas llega cada persona? Y una, acá vemos un hombre, una excepción, con una, pero todos con una, mirá. Claro, agarra lo que persona, puede. Una por persona. Sí. Una por persona. Se ve que así los dejaron subir a los trenes, ¿eh? Sí. Es terrible, la verdad, que ver estas imágenes, gente que seguramente estaba viviendo una vida normal, quiere que le ayude a llevar al bebé. No lo entiendo, que polaco quiere que le ayude a tener el bebé, me lo da a mí para que se lo tenga. Increíble esto, me dio el bebé, se lo estoy sosteniendo, con una mano sostengo el celular y con otra mano le tengo al bebé. Creo que nunca nadie hizo una crónica con un bebé ajeno en brazos. No, la verdad que no, y tengo miedo que se me caiga esta. Bueno, algún día tenés que empezar a tener bebés, ¿eh? Vamos, se encuentra la mujer adecuada, quiere que lo ayude a llevar al bebé, para que se lo lleve a Upa porque está dormido, y quiere que se lo lleve hasta el shopping. Ayudale, después volvé. Fíjate si te cuenta su historia, dale. Ahí lo tengo encima, perdonen. Esto es improvisación, la mujer se me pegó al lado y me dio... Acompañala, por ahí entras al centro de los refugiados, dale. Vamos a ver, si me ve con el celular... Dale, enseguida volvemos. Me veo filmando. Andá tranquilo, enseguida volvemos. Buen laburo. Dale, bueno. Recién yo les contaba lo que está pasando en Irpin, es un barrio en las afueras de Kiev. Las imágenes que llegan son tremendas. Nosotros les mostramos solo el comienzo de un ataque con morteros, pero ese ataque con morteros continuó y en el momento de ese ataque con morteros en Irpin había equipos de televisión también. Детей 200 кругов возили, мирное население, маленькие. Come on, medic! Medic! Yes, everyone!
Okay, where you go? Let's go. Okay, let's go. Let's go. Go, go, go. Move. Shit. We hit the fight again. Take cover. All there. Esta es la síntesis que hizo el diario El País de los bombardeos a Irpin. Irpin queda en las afueras de Kiev. ¿Y por qué se está produciendo este tipo de bombardeos? Bueno, dicen desde Rusia que han inutilizado virtualmente a las fuerzas aéreas ucranianas. Por eso es que están pidiendo los ucranianos una zona de exclusión para que Rusia no pueda sobrevolar otros lugares de Europa para seguir atacando Ucrania. Pero recién hablábamos de eso que ustedes veían ahí en Irpin, de ataques con morteros. Rubén Martínez, perito balístico. ¿Qué son los morteros exactamente, Rubén? ¿Qué tal? Buenas noches a todos ahí en el piso. Bueno, los morteros son una forma de enviar proyectiles balísticos de trayectoria balística que normalmente son munidos con una carga explosiva que produce fragmentación. Es decir, es el arma más temida de las infanterías. ¿Por qué? Porque vos con un foso de mortero que tenés de distintos calibres, es lo que vos le das soporte a fuerzas de avanzada, porque es como si vos tuvieras la capacidad de lanzar una granada antipersonal mucho más potente a mucho más distancia. Entonces, te obliga al solapamiento en trincheras o para no ser víctima. Es lo mismo que las minas terrestres, que muchas veces se dice que se prohíben en las guerras, pero vos sabés que en toda guerra lo primero que se hace es minar los campos para que la infantería pierda las piernas. ¿Este tipo de morteros son utilizados en combates así urbanos? Lo que pasa es que vos tenés que ver esta guerra como que, primero que el mejor ejército del mundo a nivel combate urbano, junto con el israelí, es el ruso, porque tienen amplia experiencia. Vos recordá desde la resistencia de Stalingrado, que fue memorable, hasta la ocupación del búnker de Berlín. Son tipos altamente capacitados por una historia bélica que los respalda. Esto se está desviando, Rolo, de una guerra convencional. Esencialmente, vos que sos un licenciado en letras, de seguro te vas a acordar el autor británico Frederick Forsyth, sí, y su libro El Cuarto Protocolo. Uh-huh. Yo les quiero recordar a ustedes que son periodistas, y si algún periodista internacional quiere hacer memoria, hay tres maletines bomba atómica que se construyeron en la época de Nikita Khrushchev y que desaparecieron del arsenal. Rusia los reclamó cuando fue la caída del muro de Berlín y se inició la perestroika y se desarma nuclearmente Ucrania. Hay tres maletines que nunca pudieron justificar. Sí. Pero cachito, que te quiero mostrar a ver qué ves vos en el ataque. Fíjate si tenés una tele delante y podés ver el ataque y el momento en que lo graban los periodistas. Mira, a ver. The Ukrainian people are being attacked from the air, from artillery, from ground troops and tanks. The debris of this war litters every street. But the government has warned for days of Russian saboteurs who've infiltrated the country to bring terror. Death squads who are attacking civilians in their cars as they flee. They do exist, as we found out. Oh, f-
It wasn't. Something blew up under us. Something went bang. Okay. Oh, there's a big Okay. Oh. Whoa! Whoa! We think it's a Ukrainian checkpoint and a mistake, so we identify ourselves. British journalists! 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 Journalista! Can anyone... You all right, Steve? Is everyone okay? You okay, Dom? Somehow we have to get out of this, but the rounds keep coming. It's a professional ambush. The bullets just don't miss. Hit, but escape the car, and with producer Dominic van Heerden, we make our way down the embankment. Bueno, lograron salvarse porque tenían chalecos antibalas, pero fíjate, Rubén, que en un momento dado dicen esto es una emboscada profesional. ¿De qué están hablando? Mira, yo te quiero explicar que acá hay un único responsable de la situación que vivieron estos periodistas, y es el presidente de Ucrania. ¿Y sabes por qué? Porque más allá de la ofensiva militar llevada adelante por Rusia, por la Federación Rusa, vos tenés que entender que el hecho de tirar los cajones de los AK-47 para armar los civiles, lo que estás haciendo es generar un ejército irregular, con lo cual cuando vayas a quejarte por crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, te van a contestar que el primero que comete el error es el presidente de Ucrania al armar civiles en tropas irregulares. ¿Me entendés, Rolo? Bueno, eso es lo que dicen los rusos, que dice que al utilizar civiles como tropas irregulares, todo se convierte en un campo de batalla. Exactamente, ya estás definiendo... Si el presidente de Ucrania no fuera un actor que está viviendo duro de matar y debe creer que es Bruce Willis, se daría cuenta que Rusia está tratando de minimizar las bajas de los dos bandos. Vos fíjate, si será mentiroso el presidente ucraniano, que dijo que ya habían muerto 8.000, 9.000 soldados rusos, con lo cual tenés que estimar cuatro veces más en bajas administrativas, bajas técnicas, heridos. ¿Estamos? Entonces, date cuenta que este 5 años de guerra de los Balcanes, de Serbia, Montenegro y Bosnia, llevó un total de 15.000 efectivos fallecidos, en 10 días vos no llegás a 9.000 muertos, ni tirando desde que empezó el primer día hasta el último día. Entonces, como bien dijiste al principio de tu programa, en tu editorial, la primer víctima de la guerra es la verdad, ¿entendés? Acá lo que el presidente cometió, el peor de los errores, es involucrar a los civiles al armarlos. Cuando vos los armás, automáticamente para el ejército... Sí, se convierte en una guerra de guerrillas. Exactamente, con lo cual los convenios multilaterales, como el convenio de Ginebra, queda sin efecto. ¿Me entendés, Rolando? Si bien, vos fijate que Tite Hebron se tuvo que volver porque tanto los polacos los creían espías como los ucranianos los creían espías. Llega un momento que cualquier tipo que saca una cámara ya no es prensa. ¿Me entendés, Rolando? Claro. Pero esta es la psicosis que se vive esencialmente primero porque no se delimitó una zona de exclusión. ¿Me entendés? Y la probabilidad de que la batalla por Ucrania tenga un final global, cada vez aumentan, Rolando, porque, a ver, si la NATO pone un pie en Ucrania, por la razón que fuera, o si cierra los cielos con soporte táctico antiaéreo,
esto se convierte en la Tercera Guerra Mundial, como un país que en la Primera y la Segunda Guerra Mundial no tenía armamento nuclear. Hoy lo tiene. Sí, estamos en problemas. Sí. Rubén, gracias por el contacto. No, por favor, vuelvo a ustedes por llamar. Quiero volver un poco a lo que le pasó a nuestro compañero Ale Guati. Lo contábamos hoy, el ataque de un borracho, los amigos del borracho. Que, bueno, finalmente lo que hubiera sido un siniestro vial terminó convirtiéndose en el borracho preso. ¿Cómo sigue esto ahora, doctor Nicodemo? Bueno, Rolando, quedó detenido el conductor del rodado en Vicente, como también el cuñado, que fue quien agredió al equipo de América. Mañana van a ser indagados por la Fiscalía Penal Constitucional de Faltas número 22. Creemos que después, obviamente, por los delitos que se le imputan, van a ser excarcelados. Pero acá hay un detalle que no es menor, Rolando. Espero que la Fiscalía tenga en cuenta que acá se le imputan las amenazas, las lesiones a Guati, al equipo de América, pero también el daño a los equipos. Claro. O sea, espero que la Fiscalía también imponga... Mango, no, pero borracho. Que imponga un embargo, Rolando, un embargo preventivo para hacer frente a los gastos de los equipos de América. ¿Qué pasó con el camarógrafo? ¿Cómo está? Estaba bien, porque la piña que iba dirigida a él terminó en la cámara. Cuando se quiso defender de vuelta, el chico la pateó. Ahí rompió más parte del equipo, el viewfinder, el visor de la cámara. ¿Y con qué lo filmaron después? Con el celular. No teníamos otra forma, así que lo grabamos con el celular y aprovechaba para mandar besos, para... Pero a vos también te pegó, Guati. ¿A vos también te pegó? Sí, sí, a mí me pega el cuñado. Cuando yo intento separar, cuando el chico va a pegarle al cámara, yo voy a separarlo, a sacarlo de ahí y veo una sombra y me dio una piña en la sien el cuñado, que también está preso, el que después admite que me golpeó. Y después otra cosa, la denuncia no la hacemos nosotros, la hacen de oficio la policía porque estaba en el lugar. Claro, y sí que bueno, había más de cinco bueno policías. Sería que no hagan la denuncia. Claro, entonces, Rolando, no tuvimos que hacerla, a eso iba. Este tipo de causas, Rolando, terminan generalmente con una probation, que suspende el juicio de prueba, donde estas personas harán tareas comunitarias, un curso de educación vial, sería bueno también que le impongan al conductor, pero asimismo deberán... Y que lo manden al Alcohólicos Anónimos. Y aparte que indemnicen a las víctimas, que son ellos, obviamente. Ale, gracias por venir. Así se ve. Y nada, cuídate, la calle está dura. Así estamos. Gracias. Gracias, Rolando, muy amable. Gracias. Vamos a una información urgente. Портувати Одесу. Одесу. Росіяни завжди приїжджали в Одесу. Завжди відчували в Одесі тільки тепло, тільки щирість. А що тепер? Бомби проти Одеси. Артилерія проти Одеси. Ракети проти Одеси. Це буде воєнний злочин. Це буде історичний злочин. Українці, ми вже вибороли наш майбутнє. Але ще боремося за наше сьогодні. Це дуже важливо. Воюємо за те, де пройде кордон між життям і рабством. І це не тільки наш вибір. Граждані Російської Федерації роблять точно такий же вибір прямо зараз. В ці дні, в ці часи, між життям і рабством. Сьогодні, завтра, в ближайшу неділю. Це час, коли ще можна побідити зло без невосполнених потерь. Ми, українці, ми хочемо міра. Граждане России, для вас это борьба не только за мир в Украине. Bueno, ahí tienen al presidente ucraniano Zelensky diciendo que va a ser un crimen histórico si Rusia ataca Odessa. A ver, primero hay que imaginarse que Odessa es para los rusos, que viven en una zona mucho más fría, una especie, no digo de Punta del Este, pero un lugar donde suelen ir habitualmente de vacaciones, como si dijera, no, Florianópolis para nosotros los argentinos. Bueno, ¿dónde queda Odessa? Acá esto es Rusia. ¿Eh? Acá está Odessa. Claro, comparado con el clima frío de Rusia, es un lugar donde se va de vacaciones. O sea, los rusos van de vacaciones al Mar Negro, que es esto. Y acá está la guerra, acá es la península de Crimea. Lo que está buscando Putin es cerrar y controlar lo que se llama el Mar de Azov, que es una parte del Mar Negro, ¿sí? Pero claro,
¿Por qué está tan inquieto Zelensky si avanzan sobre Odessa? Porque se quedan sin salida al mar. ¿Sí? Hace poco hubo un video sobre la toma de la isla de las serpientes, ¿se acuerdan? Esa transmisión que había donde unos rusos mandaban a cagar a los tipos que estaban disparando y después decían que habían muerto. Bueno, después se supo que no habían muerto, que era otra fake news, que los que se rindieron y están presos en Rusia, andás a saber dónde. Pero lo que está en discusión ahora es si Putin sigue avanzando hacia Odessa y les quita la salida al mar a Ucrania. Además, Odessa es un puerto muy importante, pero también es un lugar industrial muy importante. Por ahora no hubo bombardeos. Lo que dice Zelensky ahí, dice, van a venir por mar, desde acá, desde Crimea, y van a atacar Odessa. Por eso están tan preocupados y por eso Zelensky está diciendo, sería un crimen histórico, ¿sí? Apelando a esta cuestión, a que muchos rusos vienen, y seguramente hasta deben tener propiedades, acá en Odessa. Esto también, porque a pesar de que son países con idiomas diferentes, son lugares donde se convivió mucho. Acá el ucraniano es diferente al ruso, pero esta zona es ruso parlante. O sea, acá la mayoría de la gente habla ruso. Es como pasa en algunos lugares de España, donde se hablan diferentes idiomas dentro de un mismo país. El avance sobre Odessa, ¿sí?, es otra de las cosas que se está viendo ahora, como esto de el avance de Rusia en este momento, que está subiendo la hornalla del fuego y de los disparos sobre Ucrania en general. Por eso estaba la cuestión, y quiero volver con Jorge Polanco, sobre la cuestión de la exclusión, la zona de exclusión aérea. Bueno, es algo que indudablemente va a generar un conflicto muy grande porque la OTAN no se lo puede dar. Claro, está bien, y si claro, se lo da, es que la guerra escala a un nivel mayor. Exacto. Y va a ser terrible porque hasta han hablado de proveer aviones de combate desde Polonia, pero toda esa transición llevaría demasiado tiempo y creo que esto, antes de 2 semanas, 3, va a terminar. Bueno, ¿por qué está? O sea, lo que están diciendo, Ucrania es un país muy grande, la guerra se está jugando en este tramo, que sería como la tercera parte del país. Lo que dice Ucrania, lo que dice Rusia, mejor dicho, es que ni Moldavia, ni Rumania, ni Polonia le den apoyo a los aviones ucranianos que van a tener que ser reparados, ni les manden materiales, porque ahí sí la guerra escala a otro nivel. Bueno, ya acá tu hombre te apuntaba que destruyeron prácticamente todos los aeropuertos, precisamente para dejarlos prácticamente inhabilitados. Yo pensé que ¿dónde tomaron, destruyeron el aeropuerto? Hoy se conoció el bombardeo del aeropuerto de Vinnytsia, justamente con ataques aéreos contra el aeropuerto, lo dejaron inutilizado en la comunicación que dio el presidente. Eso no quiere decir que no tengan baterías antiaéreas, o sea, pueden dispararle a los aviones, a los misiles desde el tierra. Ayer tuve información del gobierno español directo que les mandaron 2 aviones completos con lanzaderas misilísticas para ser empleadas por los civiles. O sea, claro, España se compromete, ¿eh? Claro. Se compromete, pero duro pueden, porque pueden estar mandando armas por tierra. Otra Exacto. cosa es mandar aviones. Por eso estamos viendo esa cantidad de blindados destruidos a la vera del camino. Lo llamativo es que no hay cadáveres, como todos esperaríamos ver, pero sin embargo una cantidad de convoys destruidos muy importante, donde tampoco ninguna de las 2 partes nos va a decir las víctimas que están teniendo y que además no les conviene decirlo. Claro. Porque es como vos bien decís, cada cual hace su juego. Pero es sencillo, si es gente que está dispuesta a matar, mirá si no está dispuesta a mentir. Exacto. ¿Viste? Tan simple como eso. Es como eso. Un daño. No, lo más emblemático para remarcar sobre la parte aérea es que no se va a poder hacer ese bloqueo. Sí se la ha bloqueado a las compañías Aeroflot en todo el mundo, pero... Y eso te quería decir, ¿qué pasa si uno quiere volar a Rusia hoy? No, es prácticamente imposible, te diría, porque todas las compañías le están haciendo... De hecho, Aerolíneas ya no puede volar más a Rusia porque hace un transbordo. Se rompió todo eso. En Madrid. Todo eso queda destruido. No hay más convenios, se caen todos los convenios, no te lo reconoce nadie. Y además, ahora viene la parte más dura para Rusia, el aislamiento al cual van a ser sometidos. Claro, pero hay un aislamiento, o sea, hay un aislamiento bancario,
hay un aislamiento de redes sociales, porque ha habido cortes de redes sociales y ahora, por ejemplo, se sabe también que hay otros que no van a... TikTok está levantando, TikTok es China, como cambiaron las leyes en Rusia, no va a transmitir más en Rusia, pero hay un aislamiento aéreo también sobre Rusia. Está hecho sobre todo, vos lo acabas de decir, y tenemos que pensar lo siguiente, del 2000 ahora, toda esta generación de chicos, de gente rusa joven, va a vivir sin algo que le dieron a conocer y ahora se lo sacan de golpe. Eso va a ser un golpe muy interno, muy duro para Putin. Claro. Muy Jorge, duro. Desde el punto de vista, a ver, estratégico, vos como piloto, ¿cómo lo ves? Porque vemos que el ataque, estaba revisando el mapa, y si podemos ver el mapa, Rolando, esto es muy importante. ¿Sería el ataque más occidental a toda la República de Ucrania? O sea, no conocíamos ataques más occidentales. Exactamente, vos. Es el ataque más occidental porque Vinicia está al occidente de Kiev, al occidente de Odessa, está justamente en el centro de la República. Y desde el punto de vista estratégico, ¿por qué pensás que atacaron este aeropuerto? Bueno, precisamente lo primero que tiene que hacer en la supremacía en un ataque aéreo, en un conflicto de este tipo, es sacarle la mínima posibilidad de que Ucrania se mueva. Además de estar con aviones viejos y que también que son rusos, la mayoría no te lo declaraban, estaban sin repuestos o fuera de serie o no volando, pero sí van a tratar de evitar de que lo poco que tengan lo saquen a volar. Y lo están logrando, lo han logrado, y además no le van a dejar pistas para que nadie le pueda proveer por aire ningún tipo de sustituto militar que los pueda ayudar a resistirse. Bueno, recién les contábamos en la apertura de GPS que el ministro de Defensa ruso ha hecho hoy un discurso donde dijo oficialmente, insisto, tómenlo con las comillas del caso porque en la guerra no se sabe a quién creerle, dijo que la aviación ucraniana está destruida, que ellos en los últimos días le hicieron caer 11 aviones y 2 helicópteros a los ucranianos y que por eso se considera que la aviación ucraniana, dado esto que estábamos contando, de los ataques sobre aeropuertos y la caída de 11 aviones y 2 helicópteros está destruida y que ahora, contra los aviones rusos, les quedan las baterías antiaéreas. Sí, material, todo lo que... ¿Alcanza con eso? Los están proveyendo supuestamente a los ucranianos con material para poder derribar, con misiles portátiles como para derribar aviones y helicópteros, de los cuales se han hecho un festival con los helicópteros rusos. Sí, sí, se vio en los videos. No, eso es cierto. Se hicieron un festival porque el helicóptero es muy, digamos, muy fácil de derribar. Claro, está cerca. Y está en una posición volando bajo. ¿Se dispara con seguidores o depende de la puntería? Ya no depende más de la puntería. Va directamente. Primero lo toma con una mira láser y después sigue el calor directamente de la turbina del helicóptero. Ah. Sí, sí. Son de última tecnología y realmente... Por eso te digo, España se está comprometiendo seriamente al enviarle esa clase de material que los va a hacer, los va a poner irascible a los rusos, seguramente. Claro. También hoy estaban algunos diarios estadounidenses, por ejemplo el Washington Post, estaban hablando sobre la hipótesis justamente de prolongar la resistencia ucraniana frente al avance ruso, sacando del país a Zelensky para que desde el exterior sea como el emblema de la resistencia, una resistencia, claro, ahora sí, con armas armadas desde otro lado, frente al avance ruso. Seguramente lo van a tener que hacer. En algún momento va a ser inevitable porque van a caer sobre Kiev. Se había negado el presidente justamente de Ucrania a irse ante un pedido, claro, de Biden. No, de estos que son, digamos, fue especulaciones por ahora, ¿no? Especulaciones. Pero quiero volver un poquito al mapa para explicarles esto que les contábamos antes, por qué hoy los bombardeos fueron sobre Kiev y sobre Mariupol, ¿sí? Kiev, obviamente, es la capital, y lo que muestran los ataques con morteros en la zona de Irpin y lo que registraron los periodistas de Sky News, el canal británico, eso que acabo de mostrarles, es que los barrios de Kiev están muy complicados y que son pocos los lugares de donde se puede salir de Kiev. Sí. La capital, pero la principal tragedia humanitaria hoy por hoy está acá, ¿sí? Donde Médicos Sin Fronteras acaba de sacar un comunicado donde dice que hay 200.000 personas que están intentando salir de Mariupol, de esta ciudad, por los corredores humanitarios, no pueden salir y están
sin agua, sin combustible, sin electricidad, sin teléfono porque no hay electricidad. Y esto es lo que está preocupando porque se puede convertir en una tragedia humanitaria. Las imágenes que llegan de la cantidad de gente esperando lo que ustedes acaban de ver en la frontera con Polonia. Subir un micro, subir un tren, subir a cualquier cosa que los saque de ahí son desgarradores. Este es el lugar hoy más preocupante, este puerto, porque claro, si logran avanzar por acá, conectan con las repúblicas separatistas, ¿sí? Y acá pueden cerrar una franja donde además le quitan una salida al mar de Azov estratégica para cualquier país, digamos, cualquier salida al mar para un país es estratégica. Sí, el principal puerto que habían tomado, donde vemos en el anaranjado, es el de Melitopol, que fue el primer puerto que tomaron el ejército ruso, que está justo, ¿me viste? En esa entrada que tiene ahí el mar de Azov. Bueno, ahí está el puerto de Melitopol y ahora, obviamente, se van contra el puerto de Odessa, lo dejan sin salida al mar a Ucrania. La gente por ahora puede salir vía trenes. No ha habido bombardeos sobre los trenes y es la única manera en la cual esos refugiados que ustedes ven llegar a Polonia logran salir de Ucrania. Así. Nos encontramos en la estación central de Kiev. Ahora mismo cientos de personas tratan de subirse a los trenes. Algunos de ellos llevan hacia el oeste del país, a la ciudad de Lviv, que es el principal hilo conductor de seguridad que lleva hacia fuera de Ucrania, principalmente hacia Polonia. Aquí cientos de familias rompen en cada tren que sale. La mayoría de los hombres se quedan en tierra, la mayoría de las mujeres y los niños suben. Los hombres dicen que se quedan para dar seguridad al país, aunque sea de voluntarios en la retaguardia y sin armas. Las mujeres se van con la incertidumbre de no saber cuándo van a poder volver a su país. Nadie sabe qué va a pasar en los próximos días aquí en Kiev, si el ejército va a entrar. Pero la solución ahora mismo es que las familias se dividan y que los hombres se queden en tierra. Que las familias se dividan y que los hombres se queden en tierra. Esa es la salida desde Kiev. Y la llegada, con suerte, es a alguno de los países limítrofes. Ahí en Polonia está Luciano Pascuale. Luciano, ¿me escuchás? A ver si podemos tomar contacto con él. ¿Me escuchás, Luciano? Tenemos imagen, no tenemos sonido. 9 micros en lo que va de la transmisión de Luciano desde ahí, desde Polonia, llegaron 9 micros de refugiados. Piensen que estamos hablando de la madrugada de Polonia, ¿no? 9 micros. A ver, ¿me escuchás ahí, Luciano? Hola. ¿Me escuchás? Ahora los estoy escuchando. ¿Ustedes sí. A mí? Sí, sí, perfecto. Bueno, Rolando, bueno, mil disculpas. Y bueno, como te estaba diciendo, Juan, tuve la posibilidad de entrar al shopping gracias a que pude llevar al niño de esta mujer refugiada, ¿no? Pude entrar y las colas que hay adentro, los locales que bueno, son locales normalmente de mercadería, están transformados todos en habitaciones, camas por todos lados, ropa, y bueno, ahí se registran y después los van derivando a colectivos. Mirá la cantidad de micros que hay, comencemos. 1, es increíble. 2, la cantidad de micros que llegaron con refugiados. Es algo increíble. 3, mirá la sí, claro. Vamos por el tercero. 4, es increíble. 5, vamos a ir hasta el final para que vean. Hay que pensar que por micro deben llegar 50, 60 personas. Sí, no, mirá lo que es, mirá lo, algunos van parados también. Mirá, vamos por el cuarto, el quinto, una traffic, 6, 7, y siguen llegando, ¿no? Es increíble. Y adentro, ¿cómo está el shopping? ¿Cómo? ¿Cómo está el shopping de gente adentro? No, había mucha, mucha gente, mucha cola para registrarse. Está el ejército polaco adentro, están los soldados del ejército polaco. Por eso no atiné a filmar nada. Me tengo que comportar, no puedo hacerme el piola. Porque no, ya sabes, te van a detener por espía. Y van a pensar sí, que estabas confabulado con la pobre señora y por eso le llevabas el niño. Están todos muy susceptibles aquí, entonces no quiero hacer nada. Espera, contame bien la historia de la señora. ¿Cómo te enganchó? Sí. Y me vio que estaba ahí filmando, Ella no podía más con el nene pesado, morrudote, a pesar de su edad.
y me pidió que se lo lleve, obviamente, sin entenderle nada, porque hablaba en polaco, pero bueno, los gestos se entienden, y ella era como, yo en un momento le dije, no, viste, le decía, ¿qué hago con el bebé? Y ella me lo seguía dándome a entender que yo la tenía que ayudar porque ella estaba cansada, era muy pesado para ella. Y bueno, y pude entrar con ella dentro del shopping y tener un panorama de lo que se vive ahí dentro, ¿no? Claro, claro. ¿La señora no lograste que entender la historia de dónde venía y nada de eso? No, nada, no hablan inglés aquí, la minoría habla inglés, son todos hablan polaco, ucraniano, y a cuenta gotas inglés, pero bueno, una mujer ucraniana, cansada, llevando al hijo a UPA seguramente desde hace muchas horas, se la veía muy cansada, ocupada, y bueno, yo le hice el favor y pude entrar de esa manera al shopping donde están, bueno, te lo vuelvo a repetir, los locales están vacíos y funcionan prácticamente. La gente está tranquila, hay escenas de desesperación, de tristeza, ¿qué hay adentro? No, la gente tranquila, siempre aquí, la verdad que no sé si será porque lo tienen ya asimilado, porque es algo de su cultura, pero la verdad que están muy tranquilos todos, no se han vivido momentos de zozobras, así momentos de nerviosismo, para nada, nadie se ha desmayado, digamos, y saben, es como que da la sensación de que están acostumbrados a esto, que ya se lo esperaban de alguna manera, ¿no? Es como que el presidente los preparó a esto, digamos, que se lo veían venir y bueno, y lo están tomando con total normalidad, en parte. Sí, sí, hay que ver, ¿no? Por ahí ahora es el alivio de salvar la vida, ¿no? Pero se están enfrentando, claro, a empezar de nuevo con una, claro, valija y... Ahí está, por eso Alemania ya dijo que cuando ellos lleguen, los ucranianos que quieran llegar a Alemania, pueden comenzar una vida de cero. Obviamente es fácil decirlo, obviamente, pero bueno, ya están dadas las condiciones en Alemania, por lo menos para que lleguen y puedan conseguir trabajo. Sí, ¿por cuánto tiempo? No saber por cuánto tiempo vas a estar ahí. 3 años, a priori. 3 años, lo dijo Olaf Scholz al principio, van a poder usar los medios de transporte de manera gratis. Mira, eso es importante. A ver, espera, ¿cómo es? Si logran llegar a Alemania, los ucranianos, por más que no, claro, tengan ni pasaporte, ni visa, ni, claro, nada, claro, 3 años y para buscar laburo y asentarse, claro, incluso usar el transporte gratis. Ah, claro, le dan esas facilidades porque saben en las condiciones que están llegando, de dónde vienen, entonces pueden usar los medios de transporte gratis para moverse, para movilizarse, ¿no? Y para hacer una vida normal, digamos. Están dando todas las facilidades en Alemania porque Alemania está en contra de Rusia, ya... Putin es el nuevo Hitler en Alemania prácticamente, y bueno, están en contra de esto. El canciller Olaf Scholz, la nueva ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, están muy enojados por las actitudes, sí, que tomó Putin. ¿Y se sabe qué pasa con el gas? ¿Tienen miedo ahí en Alemania que Putin les corte el gas? El nuevo ministro de Economía alemán, Habeck, dijo que bueno, Gazprom va a seguir proviendo de gas a través de Ucrania, así que está hasta ahora están tranquilos en Alemania porque dicen, bueno, Gazprom sigue trayendo el gas a Europa, ¿no? Llevando gas a Europa a través de Ucrania. Por ese lado se está tranquilo todavía, veremos hasta cuándo, ¿no? Hay que ver si a medida que escala esta situación, cómo se va desarrollando todo con el tema del gas y de la electricidad en Alemania. Sí, claro. Luciano, buen laburo. En un ratito volvemos a vos. Gracias. Dale, abrazo, y aquí estoy a disposición de ustedes. Chau, chau. Esto es lo que está pasando ahora en Kiev. Sí, está Kiev ahora, lo que se ve a través de las cámaras de seguridad, como le decíamos antes, las zonas oscurecidas, obviamente son operativos de oscurecimiento por temor a bombardeos. ¿Sí? Pero las miradas del mundo hoy están puestas en Kiev, es verdad, por los combates que hay en los alrededores, en los barrios, pero en esa otra ciudad que yo les contaba, en Mariupol. Desde ahí llegan los comunicados de Médicos Sin Fronteras que dicen que hay una catástrofe humanitaria en ciernes. ¿Por qué? Porque calculan que hay 200.000 personas, civiles, mujeres, esos mismos refugiados que ustedes vieron llegar recién a Polonia, que están intentando salir de Mariupol, una ciudad bombardeada, sin alimentos, sin agua, sin electricidad, sin combustible. Véanlo. Así era la ciudad de Mariupol 4 días antes de que empezara la guerra en Ucrania. Una ciudad portuaria. Así se veía la ciudad el 24 de febrero, el día que comenzó la invasión rusa. Tanques y soldados patrullaban unas calles casi desiertas.
Allí pudimos ver las primeras imágenes del estallido de la violencia. Una semana después, el fuego llega a las zonas residenciales. Mariupol es estratégica para los intereses de Putin. Con ella puede crear un corredor que una la península de Crimea, que se anexionó en 2014, con la parte del Donbass que controlan los separatistas prorrusos. El ejército ruso ha arrasado desde su entrada en la ciudad infraestructuras básicas para la población, según denuncian los ucranios. La propia Rusia ha advertido de que se enfrenta a una catástrofe humanitaria inminente, pero el país invasor culpa de ello a Ucrania, el país invadido. Bueno, eso es lo que está pasando en Mariupol. Enseguida les voy a mostrar el otro lado, que es la versión rusa de algunos aspectos de este conflicto, porque, atención, hay que escuchar las dos versiones. Yo particularmente tengo simpatía por los agredidos, porque creo que las guerras son siempre desastrosas, pero no solo hay una versión en este conflicto, es un conflicto muy complejo donde hay matices. Y a mí me gusta escuchar todas las versiones. Pero aprovecho que lo tengo aquí y le quiero preguntar a Guillermo Moreno, un hombre de mirada global. ¿Qué pensás del conflicto este? ¿Qué Mira, puede provocar en Argentina? Creo que desde ahí lo tenemos que analizar. O sea, el marco conceptual no está en el plano de la ética ni de la verdad, sino en el plano del interés nacional. Si no nos equivocamos. Sí, sino de la economía, obviamente. Y del interés nacional. Si no nos equivocamos. Porque empezamos a evaluar esto desde el bien y del mal y la verdad que ahí nos vamos a perder en lo que está aconteciendo. Mi síntesis básica de esto, pues, para respetar los tiempos televisivos, es el nuevo orden internacional que comenzó con Trump, del cual hay que escuchar las declaraciones en Estados Unidos, que quizás hoy, no institucionalmente, pero políticamente, sean más importantes que la de Biden. Este nuevo orden internacional que empezó cuando él surgió, está construyendo ahora, que reemplaza al viejo orden de la globalización, caída del muro de Berlín, ese se terminó. Están construyendo ahora... Creo que eso es el fin de la globalización. El fin de la globalización fue cuando llegó Trump. Porque Trump destruye los tres elementos ordenadores de ese mundo. Rompe con China. El primero, vamos a la arquitectura. Destruye la Organización Mundial de Comercio. Deja de mandar representantes a la Organización Mundial de Comercio, que era el que ordenaba los flujos a nivel global de bienes y servicios. De hecho, el problema que tuvimos en la década ganada es que la Organización Mundial de Comercio nos inició un panel en Ginebra. Si a mí me hubiese tocado hacer lo que hice con Trump, eso no pasaba. Porque de hecho Trump lo que hizo fue, entre comillas, copiar, obviamente con 12 portaaviones y un teléfono que era lo que tenía yo, las políticas que nosotros hacíamos. Le bajó enormemente el perfil al Fondo Monetario Internacional y dijo, los europeos se ocupan ustedes de su seguridad, esto de la OTAN no camina más. Obviamente, Biden tiene algunas diferencias, pero no en el núcleo duro, sobre todo con China. Ese mundo que terminó ahora, en este momento, está construyendo la nueva ingeniería, la nueva arquitectura que va a funcionar. ¿Qué va ¿Y la Argentina de Alberto de qué lado queda? Muy bien. No, pero esto es muy importante, porque una cosa es pensar que es una pelea de verdad y otra cosa es que es una discusión dentro de la mesa chica de los ganadores del mundo por la medianera. O si sos un hombre del campo, ¿dónde ponemos el alambre? Ucrania. Si hay una medianera, un metro para acá, un metro para allá, o es el alambre hectáreas para acá, hectáreas para allá. Pero ¿por qué esto va a ser muy largo? Porque no solamente están dibujando la medianera entre Rusia y Europa, sino que van a dibujar la segunda medianera, que es en el Mar del Sur o el Mar de China, entre Taiwán y el continente. Ahí no sabemos por dónde va a pasar. Y este es un conflicto que hay que mirarlo completo. No es el problema de decir, ay, vamos a poner el cuerpo en Ucrania. No, porque ahí nos equivocamos. Como tampoco es, ay, voy a firmar la ruta de la seda, total, esto es divertido, el futuro de los chinos. Porque si te equivocás en esta, en esa medianera que va en China, participan sobre todo los ingleses,
porque para eso hicieron el AUKUS. Pero que aquí yo quiero sumar aquí a Yamil Santoro. ¿Ves alguna conveniencia, peligro de lo que está pasando para la Argentina en esto? A ver, primero hacer una especulación sobre una cuestión que es trágica, me parece que es un enfoque equivocado. Dicho esto, representa riesgos y representa oportunidades para Argentina, como cualquier contexto, digamos, de transformación súbita del mundo. Los commodities hoy pueden representar para la Argentina una chance para tener una revolución económica fenomenal, capitalista, sobre todo vinculado al petróleo, teniendo en cuenta que Argentina es uno de los grandes depósitos de petróleo del mundo. Asimismo, nos obliga, entre otras cosas, a tener que revisar el tema del acuerdo con el fondo. Este acuerdo, esta proyección, se armó basándose en un mundo que ya no existe y que ya no va a existir. Ahí coincido en lo que decía Guillermo. Digo, esto claramente representa el fin de una era. Podemos discutir si es con Trump, si es ahora o es cuándo. Pero digamos, es la era de los mercados globalizados y de cierto libre comercio que conocimos. Eso creo que va a tender un poco a agotarse y empieza a entrar con más fuerza la lógica de clusters, de, digamos, conglomerados o bloques. ¿Y lo ves Alberto profundizando sus promesas con Putin? Yo creo que Alberto ha quedado en una situación muy trágica en ese sentido. Se pasó, digamos, de boca tratando de marcarle la cancha a Estados Unidos en miras al acuerdo con el fondo, quedó en un lugar infeliz. Y creo que, por suerte, Cancillería y el propio gobierno ha un poco reorientado la nave. ¿Se equivocó Alberto al decir que Argentina iba a ser la puerta de entrada de Rusia en América Latina? Pero sin duda, sin duda. Por eso esto está muy complejo. Obviamente que yo acepto lo que él dice, pero acá estamos, sobre todo, al menos en mi vocación para venir acá, desde mi humilde opinión, para echar un poco de luz en el análisis de la familia, pero fundamentalmente hablándole a los empresarios. Porque hoy vos tenés empresarios que le están vendiendo a Rusia. Y hay empresarios que están comercializando con los chinos. Y hay algunos que les están diciendo que el futuro son los chinos. Y hay algunos que están pensando que Rusia es el perdedor de esto. Y venimos nosotros acá y decimos, mire, no se equivoque. Acá los dos grandes ganadores son Estados Unidos y Rusia. La mesa chica del mundo va a tener solo dos participantes, ni siquiera cuatro como fue Yalta. Volvemos al esquema de dos grandes sentándose a ordenar. Y humildemente te digo, es Putin. Y obviamente quien conduzca a Estados Unidos expresando su clase dirigente. Que si vos lo ves por las declaraciones que hay, es Trump. Por las declaraciones, por lo que está pasando, por el impacto de las encuestas de Estados Unidos, donde te dicen el 68-70% de los norteamericanos te dicen esto contra no hubiese pasado. Lo que te está aconteciendo es que si vos te tenías mal, vas a terminar sufriendo con la Patagonia. Porque de un lado tenés a los británicos en el Atlántico y del otro lado casi la mitad de la política chilena es el que perdió. Ganó Boric. Pero eligió de ministro de Economía el que tenía en el Banco Central Piñeira, que era el mismo que tenía Bachelet. El conflicto en Chile fue por la situación económica. No va a cambiar nada. ¿Cuánto va a durar este Boric para que ese gobierno fracase? No se lo deseamos, pero es obvio. Y el recambio de ese es el que Bielsa, pero aparte lo viste en las declaraciones, dijo, es anti-argentino. Yo no quiero hacer especulación, pero yo sé que algunos muchachos quieren regalar las Malvinas. Muchachas, vamos a regalar las Malvinas. Como las Malvinas son la proyección sobre la Antártida, igual que la Patagonia, yo no quiero regalar nada. Entonces no hago especulaciones porque sí, es porque no quiero que dentro de algunos años estemos discutiendo e incluso en un tema donde se avance sobre hechos militares en la región. Vos sabés que los equilibrios militares también son importantes en la región. Pero, Cachito, vamos a volver en un momento a seguir con este tema y las repercusiones de la guerra en la Argentina. Nos vamos a una pausa. Comprá en Vigilla, hasta en 18 cuotas fijas a precio de contado. Heladera General Electric, capacidad 400 litros, no frost, tecnología bioinverter, display touch digital, alarma de puerta abierta, dispenser de agua de 2 litros, eficiencia energética, A++, hasta 45% de ahorro de energía. Contado, 156.050 pesos o en 18 cuotas fijas sin interés de 8.669 pesos. Vigilla, entrega en 24 Cava y GBA, centro logístico propio, todos los medios de pago, envíos a todo el país. Con Vigilla, ahorra más. La sola
mención de que en Ucrania existe un resurgir de movimientos nazis o filonazis que actúan con casi total impunidad, es recibida con una avalancha de acusaciones de propaganda rusa, títeres del Kremlin y justificadores guerreristas. Sin embargo, pocos se molestan en averiguar si ese despertar neonazi está teniendo lugar o no y hasta qué grado lo toleran desde el gobierno ucraniano y lo blanquean desde grandes medios y vocerías políticas occidentales. Y esa es justamente la investigación que realizamos. Seguramente este video sea de los más polémicos del canal, lo que es mucho decir. Así que afinen sus teclados y preparen sus comentarios. Pero antes, véanlo completo y sin perder detalle. Ahí les va. Este video estuvo cerca de no haber existido nunca. Llevábamos tiempo planteándonos si hacerlo o no, pero teníamos nuestras dudas. Sabíamos que en un tema así no puede dejarse pasar por alto, pero al mismo tiempo, en la situación geopolítica actual, estamos seguros de que algunos lo usarán para exclamar: ¡ya están estos rusos con su propaganda bélica para justificar lo que venga! En absoluto, nada más lejos de nuestra intención que promover un conflicto armado. Desde que se avivó la tensión entre Kiev y Moscú, alentada desde Occidente, nuestra línea ha sido recalcar que un estallido sería malo para Rusia, malo para Ucrania y solo beneficiaría a actores ajenos que buscan sacar provecho de la situación. Este video va en esa misma dirección. No es este el único ejemplo de ignorar o blanquear movimientos nazis o filonazis que ha tenido lugar en estos días. Muy recientemente, a finales de 2021, las Naciones Unidas adoptaron una resolución propuesta por Rusia para combatir la glorificación del nazismo, el neonazismo y otras prácticas de racismo y xenofobia. 130 países votaron a favor de la resolución, 49 se abstuvieron, entre ellos los miembros de la Unión Europea, y apenas dos naciones votaron en contra sin disimulos: Estados Unidos y Ucrania. Washington se opuso citando que la glorificación del nazismo estaría amparada por el derecho a la libertad de expresión. Y Ucrania, bueno, Ucrania se opuso porque seguramente se dio por aludida, como veremos a continuación. Cualquier información que apunte a un resurgir de movimientos nazis o pronazis en Ucrania de inmediato es descalificada en los grandes medios y gobiernos occidentales como propaganda del Kremlin. Ojo, radicales de ultraderecha existen en muchos países, Rusia entre ellos, pero en pocos lugares como la Ucrania post-Maidán disfrutan de tanta tolerancia y hasta protección. Esto en el seno del gobierno ucraniano podría explicarse por el hecho de que estos grupos formaron parte activa de las protestas de 2014 y siguen formando parte del conflicto armado desatado desde ese mismo año en el oriente del país, por lo que en Kiev seguramente sientan que sin ellos pierden fuerza de choque a nivel de calle y también bélico. Ahora vamos con los hechos. ¿Existen estas corrientes neonazis en Ucrania y actúan con complicidad o permisividad de las autoridades? ¿O eso es pura invención de la supuesta propaganda rusa? En cifras absolutas, los filonazis en Ucrania son una minoría, eso hay que dejarlo claro desde el principio. Pero no necesitan ser los más votados para imponer varios puntos claves de su agenda a la mayoría. Una agenda que ya existía antes de 2014, pero que después del Maidán comenzó a expandirse por todo el territorio ucraniano con suma facilidad. Hace pocos meses, en plena capital ucraniana, se produjo un hecho que sería inconcebible en cualquier otro país, especialmente en los europeos, donde se cometieron las mayores atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Un desfile en honor a la división Waffen-SS Galizien. Las SS fueron un cuerpo paramilitar nazi responsable de varios de los peores crímenes contra la humanidad cometidos por el Tercer Reich. No crean que todo lo que les cuenta se circunscribe a un puñado de nostálgicos por el pasado nazi, no. La afinidad del famoso batallón de Azov con el neonazismo es tan notoria que pocos en Occidente la niegan abiertamente. El Congreso de Estados Unidos, según el año y el momento político, ha llegado a prohibir la asistencia militar a este grupo, todavía activo en el frente del Donbass, debido a su ideología supremacista blanca. Su logo está inspirado en el usado por una de las divisiones de las SS y nada simboliza mejor la impunidad con la que actúan que el hecho de que con semejante prontuario llegaran a ser apoyados públicamente por el Ministerio de Interior ucraniano. Otro ejemplo con inequívoco aroma a ultraderechismo es la web Mirotvorets, que se dedica a publicar información personal sobre aquellos a los que consideran enemigos de Ucrania, entre los que incluyen desde el presidente de Croacia, por negarse a enviar soldados a la zona de estallar un conflicto entre Rusia y la OTAN, hasta una niña de 12 años que grabó un video dirigido
dirigido a la ONU pidiéndole que no olvide la situación de la infancia en el Donbass. Aunque el logro más tristemente famoso de la BEP fue publicar las direcciones de un periodista y un exparlamentario un par de días antes de que fueran asesinados en los alrededores de sus respectivos domicilios. No se sabe quién maneja exactamente Mirot Boris, cuya traducción significa paradójicamente pacificador, pero también estuvo vinculada en su momento al Ministerio de Interior ucraniano. Como podrán imaginar, con ese nivel de infiltración ultraderechista en las instituciones ucranianas, la lista de eventos impunes en los que la glorificación del nazismo o sus aliados es protagonista es tan larga que difícilmente pueda considerarse anecdótica. Saludos nazis o agresiones al paso de veteranos de guerra ucranianos que lucharon con la URSS contra el Tercer Reich, exhumación de miembros de las SS con honores militares, presentación de libros con asistentes luciendo orgullosos un uniforme nazi, concejales publicando citas del Mein Kampf de Hitler en redes sociales, antiguos miembros de las SS siendo condecorados que, llevados por la emoción del momento, no pueden reprimir un saludo con el brazo en alto, y hasta exministros asistiendo a conciertos de bandas neonazis. Todo esto lamentablemente forma parte de la cotidianidad en Ucrania, y es imposible entender el conflicto que estalló ahí hace casi 8 años sin tener este hirviente caldo de cultivo en cuenta. Ina Afinogénova, este es su canal de YouTube, es la subdirectora de RT en español. ¿Sí? Tiene un canal de YouTube donde publica este tipo de análisis. ¿Qué les quiero decir? Ojo, cuando Putin dijo, bueno, son una banda, el gobierno ucraniano es una banda de nazis y drogadictos. La cuestión del neonazismo en Ucrania no es un tema menor. Claro, nosotros desde acá no conocemos esos matices, ¿eh? Pero por eso, fíjense que cuando nosotros mostramos el mapa y de esa ciudad que se llama Mariupol, está ubicada en el mar de Azov. Y es ahí donde, ahí está, el mar de Azov, justamente, y el batallón de Azov es este batallón de gente denunciada como neonazi, ¿eh? Que es el batallón de Azov, por esto, por el mar de Azov, porque es en esa zona donde se dan los conflictos, ¿sí? Los conflictos con lo que los rusos denuncian como una especie de limpieza étnica contra los rusoparlantes. Ahí comenzó el conflicto que hoy por hoy ya ha crecido a otro lado. Entonces Putin ha invadido, está generando. Y en esto la postura de la Cancillería Argentina, tarde, pero se convirtió en la postura correcta, diciendo los conflictos territoriales no se tienen que resolver por la vía diplomática, no por las invasiones, que fue lo que terminó haciendo Putin y le ha costado hoy por hoy un aislamiento internacional, sobre todo de los grandes bloques. Pero lo que quería yo sobre todo era mostrar esta otra versión. Por algo, en Europa está prohibida, fíjense que Europa, el lugar de la libre expresión, la cuna de la libre expresión y el liberalismo y la libertad de opiniones, prohibió directamente la difusión de RT, ¿sí? Del canal RT, que es Rusia Televisión, en todas sus versiones, en todos sus idiomas, porque lo considera como un instrumento de propaganda de la Rusia de Putin. Pero quiero volver un poquito a esto que estábamos discutiendo aquí con Yamil Santoro, con Guillermo Moreno. La Argentina, ¿cómo queda parada en este quilombo? Mira, para que se entienda el planteo de fondo de lo que está pasando en Rusia, es como si Chile legitimara la invasión argentina por la existencia de Biondini, su partido y su gente. Digo, así de ridículo el planteo de fondo. Es un poco más grande en Ucrania, ¿eh? Electoralmente no llegan ni siquiera a colar un diputado. Ucrania es el país con menor nivel de antisemitismo de la región. De hecho, acaba de ir Naftali Bennett, digo, el primer ministro de Israel, se trajo 300 ucranianos de vuelta. Digo, estamos lejos de que fuera un enclave neonazi que justificara, aparte, la invasión de Rusia, que, digo, no es parangón de los derechos humanos de ninguna manera. Bajo ningún parámetro. Entonces, gracias, pero no. Por eso, ojo, entiendo esto de buscar las dos campanas, pero, digo, no le demos verosimilitud a un planteo que es falaz, mentiroso y malicioso. No, bueno, pero los batallones y los ataques a los prorrusos en la zona del Donbass existieron. Sí, sí. Digo, podemos abrir un debate histórico. Digo, no, ahí existieron. Pero existió, digo, un enclave, digamos, nazi o filonazi, claramente en Ucrania, con Stefan Bandera y demás, que tuvo mucho que ver con el independentismo ucraniano. Y que ahora lo reivindica este gobierno. Bueno, por eso digo,
Es cierto que la zona es compleja, pero de ninguna manera esto tiene que ver con una cuestión de nazis. No, 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 porque además todo lo que podía ser un ataque político por el surgimiento de neonazis no justifica que te invada el vecino. No, y está matando población civil a diestra y siniestra. Digo, no hay un rol de pacificación acá. Volviendo a la Argentina. Esto claramente puede representar para Argentina una oportunidad si empieza a cambiar su posicionamiento. La inercia en la que está Argentina inmersa de no cambiar la cuestión fiscal, no cambiar el tema tributario, no cambiar la legislación laboral, en definitiva, no buscar la manera de insertarse de manera inteligente en el mundo, captar todas las inversiones que podría hacerlo, sobre todo vinculado al petróleo. Teniendo en cuenta, llegamos tarde, ¿no? Porque tenemos gas, pero no tenemos gasoducto. Y no tenemos gasoducto, y lo mismo con el petróleo. Digo, hicimos todo para desaprovechar esta oportunidad. La pregunta es qué vamos a hacer de ahora en adelante. Digo, ¿vamos a hacer las reformas necesarias para aprovecharlas? En un mundo donde la principal batalla ahora es, como en la Primera Guerra Mundial, la energía. En la Primera Guerra Mundial el petróleo. Ahora se está discutiendo la energía en sus diferentes formas, en el gas, en el petróleo, tal vez en el litio. En este mundo, la Argentina llega tarde pudiendo aprovecharlo, teniendo un yacimiento de shale gas como es Vaca Muerta, tan grande. No, no me parece, pero antes de llegar a eso me parece al menos una opinión sobre el factor del nacionalismo en la construcción del nuevo orden internacional. Europa se viene equivocando las categorías desde hace rato. Se equivocó con el marxismo, se equivocó con el liberalismo, se equivocó con la socialdemocracia, se equivoca con el neoliberalismo y se equivocó con el nacionalismo, porque es el nacionalismo de exclusión. Construyen la identidad nacional a partir de la exclusión del otro. Hay otro nacionalismo, cuya génesis es la Argentina y cuya doctrina es el peronismo, que somos nacionalistas, mi amigo, pero somos nacionalistas de brazos abiertos, somos nacionalistas de inclusión, construimos nuestra identidad recibiendo al otro. Y esa es la categoría correcta. Por eso cuando estudien el peronismo, estudienlo en su complejidad. No hagan una caricatura del peronismo, porque si no terminan con esta tontería. El nacionalismo correcto es el de su santidad, que dice que todos los pueblos construyen esta figura, que no es más la esfera. Se necesitan a todos los pueblos en esta figura geométrica, y por eso habla del poliedro. Y sin un solo pueblo, la figura no se completa. Entonces esto también no es para ellos de Valmundo. Esto está, no, precisamente de ahí volvemos. Salimos de la globalización, de la esfera de la globalización, del pensamiento único de los liberales, del pensamiento único de los marxistas. Porque los marxistas y los liberales quieren que todos piensen lo mismo. Igual que Alberto Fernández o igual que los compañeros como Milei de la escuela austríaca, que piensan que hay verdades absolutas para todos los pueblos. Y nosotros le decimos, cuidado, los pueblos tienen que construir su historia desde la identidad del propio pueblo. Ese es un nacionalismo falso. El nacionalismo verdadero es el nacionalismo de inclusión. Y están tan equivocados los europeos que construyeron ideologías globales y ahora piensan que porque sacaron a Rusia del SWIFT está aislado del mundo. Eso piensan los europeos. Rusia no está aislada del mundo y no es una defensa de Rusia. Acá estoy diciendo los dos son ganadores. Están defendiendo la medianera. No es un problema. Mirá, en todo, lamentablemente, y esto es lo que están diciendo los norteamericanos, si hubiese estado Trump, esto se resolvía en una mesa de negociación sin necesidad de los tiros. Pero como vino el progresista Biden, que estaba tan contento Alberto que hablaba de Juan Domingo Biden, a la semana de haber asumido Biden, ya estaban batiendo parche los tambores de guerra, porque había desplazado las flotas hacia China. Estos muchachos demócratas son como los progres nuestros de acá, progres de pico, porque en realidad lo único que le interesa son las finanzas. Mirá, llegado a este punto y teniendo claro que hay otro nacionalismo, porque si no nos confundimos, y que nuestro nacionalismo es superior a ese nacionalismo y nuestra doctrina peronista es superior a todas estas doctrinas europeas, te digo, no nos equivoquemos. Acá lo que se está definiendo es cómo va a seguir también la región. Y nosotros tenemos que definir nuestros intereses. Desde el interés nacional lo que necesitamos. Necesitamos la Antártida, la necesitamos. Bueno, es que ese es el gran territorio en disputa ahora. Muy bien.
Desde ahí tenemos que aumentar nuestra densidad nacional. Y el tema no aumenta la densidad nacional porque exportemos energía. La energía la tengo que transformar en manufacturas. Bien, pero, perdón, Polanco decía recién, no tenemos ni aviones. ¿Qué capacidad para defender no, nada? Estoy hablando, no tenemos aviones. Ya, no, pero ¿sabés que el peronismo eso lo resolvió con la nación en armas? Porque, perdón, yo te quiero escuchar. Te escucho, pero te quiero agregar algo. Yo viví 3 años en Chile y sé cómo piensan con respecto a la Antártida y todo lo que nos está pasando... Y nos va a pasar. Muy bien. Ahí tenemos dos maneras. Tenemos dos maneras de plantear la defensa de la nación. En eso sí voy a estar en diferencia con López Murphy. Los que plantean que la defensa de la nación es un problema tecnológico y es un problema de profesionales, y los que planteamos la vieja concepción, y que creo que es la única que sirve para la Argentina hoy hasta que resolvamos tener un modelo de desarrollo, pero con nuestra implicancia dentro de 30 años, que es la nación en armas. Vos tenés que plantearte hoy la defensa nacional desde la capacidad que tiene el pueblo argentino de defender la integridad territorial. Y bueno, no a que Ucrania no le está yendo muy bien. No, porque ahí hay otro tema. En la existencia de la identidad ucraniana si vos tenés nazis. La defensa de la identidad ucraniana si vos tenés rusos. Si fueron capaces, yo lo que te estoy diciendo es otra cosa. Acá, y te lo dije... ¿Y a dónde tenemos que ir? Acá necesitamos nuevamente la alianza conceptual y fáctica de lo que hizo Roca, que terminó de construir la nación, pero una nación para todos, con la doctrina peronista. Y esto es lo que, al menos humildemente, lo que planteo, ¿no? Liberal. Porque dentro de las fuerzas, ahí la tenés a la señora diciendo regalemos las Malvinas. Y tenés algún diputado de esa fuerza que se atrevió a escribir un artículo en La Nación como opinión, y el dibujo de La Nación, la caricatura de La Nación era de la Argentina, celeste, amarillo, celeste, y que lo único que planteaba era que la Argentina era lo amarillo, que iba capital, parte de provincia, sur de Santa Fe, Córdoba y llegaba hasta Mendoza. Y en esa fuerza lo tenés al señor Cornejo, que te planteó Mendoza libre. Esto no es casualidad. Pero bueno, quedó en la nada eso. No quedó en la nada. Siendo presidente, no, pero esto es muy importante. Porque acá está la discusión de la Argentina. Siendo presidente de la UCR, tuvo el tupé de plantear la disgregación nacional. Está bien, vos lo querés defender. Entonces no quedó en la nada. Quedó en la nada. Cuando él habla en Mendoza, lo sigue planteando. Si quedó en la nada, que llame ahora y lo diga públicamente. Me equivoqué, y le vamos a perdonar. Pero no dijo me equivoqué. El presidente de la UCR planteó la disgregación nacional. Patricia te planteó regalar la Malvina. Acá está claro quién defiende la patria y quién no la defiende, ¿eh? La cuestión del libre comercio, si hay esta crisis que muchos ven de decir, bueno, no va a ser el mismo mundo de la globalización, ¿no les complica algunas teorías a ustedes? No, para nada. De hecho, creo que algo que sí pone sobre la mesa o en discusión todo lo que está aconteciendo es que hoy los estados nacionales y los organismos supranacionales tienen capacidad e incidencia relativa sobre este tipo de conflictos. Hoy por hoy tenés más de 50 grandes empresas que de una manera u otra han tomado medidas unilaterales de sanción a Rusia o a los rusos, lo cual te empieza a plantear que, más allá de la especulación política de los Estados-Nación, hoy los actores económicos tienen una capacidad de marcar la cancha muy distinta. También es relevante el pedido de la Unión Europea a Google, por ejemplo, para sacar a RT ahí de la posibilidad de indexación o de búsqueda. Entonces creo que la cancha se va complejizando y está claro que lo que hasta ahora era la ONU o los lugares donde se podían resolver los conflictos, se le empiezan a sumar capas de complejidad a esto que hacen que pensemos que, como decía antes Moreno cuando arrancó, el mundo que conocimos ha dejado de existir. Y sí, eso aporta nuevos desafíos. ¿Y Argentina cómo se mete? Bueno, esa es la gran discusión. Yo creo que hoy, si tuviéramos un presidente competente y no Alberto Fernández, es una oportunidad fenomenal para que Argentina tenga una revolución capitalista. Lamentablemente tenemos un inepto que no es capaz ni siquiera de ordenar a su propio espacio político, y hoy no sabemos siquiera cómo va a votar el Frente para la Victoria el acuerdo con el Fondo Monetario. Eso estoy totalmente de acuerdo. Con Alberto Fernández... Qué lindo que la gente se quiera. Con Alberto Fernández no tenemos solución. Y venimos diciendo que es inepto. Ahora, imagínate del otro lado. Porque el gobierno fracasado de Macri, del vago ignorante de Macri, hoy es superado en su ineptitud por Alberto Fernández. O sea, hay que ganarle a Alberto Fernández. La única posibilidad
de que esto se resuelva, habiendo, estando como opción el fracaso reciente y el fracaso presente, son los únicos que hicimos un gobierno como la gente. Y en este siglo, los únicos que hicimos gobierno como la gente fuimos los peronistas. Así que bienvenido al club. Yo creo que hace 20 años tuvimos la oportunidad de tener un país como la gente. Nos la comimos con López Murphy, que no lo votamos. 2023 ojalá nos traiga una sorpresa. Caballeros, muchas gracias por venir. ¿Qué dijo López Murphy? Ese es que no está mal. Lo podemos poner de presidente del Banco Central. Yo se lo dije. No lo vas a poner de presidente. Sí, el presidente del Banco Central puede ir. Claro. Gracias, amigo. Un abrazo. ¿Pueden hacer un abrazo peronista? ¿Pueden hacer el abrazo Perón Balbín? Hacen el abrazo. Yamil Moreno. Escúchame, hacen un abrazo. Mirá, mirá qué lindo. El abrazo Yamil Moreno, muy bien. Aparte tiene una familia bárbara. Está muy bien. Sí. Pasan cosas. Es liberal, pero es familiar. En este programa hemos visto cada cosa. Mira, hasta me sobrevuela una mosca, mira. Agarrala como vamos. No tengo tanto reflejo. Claro, si ese no trabajaba tampoco. Por eso. Pero sabes que lo importante es que con la gente que quiere arreglar el país, digo, al final del día uno se puede sentar a discutir. Después para algo está la democracia, para ordenar cuánta la incidencia de cada uno en esa discusión. Tienes razón. Gracias, gracias a los dos. Gracias a los dos. Una de las personas que me amenazó reiteradamente tenía una granada en su casa. Otra vez me dejaron una bala en la puerta, en mi garage de mi casa. Otra vez hicieron un incendio intencional en el depósito de armas del Ministerio de Seguridad, que si hubiera realmente avanzado el incendio hubiera volado todo el edificio con el ministro y todo el Ministerio de Seguridad adentro. Otra vez incendiaron un auto en la puerta del Ministerio de Seguridad. Otra vez entraron a mi despacho de noche dos policías sin autorización. Eso pasaba y pasaba todo el tiempo. Y cuando vos te enfrentás a esta gente, y yo sabía que iba a haber vueltos, yo sabía que tarde o temprano esto iba a pasar. Alguno de estos mafiosos se iba a sentir damnificado. Pero el 3 de marzo empieza la causa, empieza el juicio oral del Pata Medina. Y vamos a ver qué está armado y qué no está armado ahí, porque esto lo hizo un juez federal, lo aprobó una Cámara Federal. Y vamos a ver cómo el Pata también explica si yo le compré los 40 autos de alta gama, o si yo le compré el avión, o le compré el barco. ¿Qué fue lo que le armó mi gobierno? Claro, esta es la versión que da Vidal cuando puede hablar sola, ¿no? Porque después la realidad la desmiente. Ahí decía, bueno, empieza el juicio del Pata Medina. Bueno, el juicio del Pata Medina se suspendió. ¿Por qué? Porque en otro lado, en otro tribunal, se está juzgando como cuánto de armado ilegal hubo en las pruebas contra el Pata Medina. Señor, que siempre yo le recuerdo que a mí me apretó dos veces, me mandó una patota, una vez le pegó a nuestras cámaras y otra vez no me dejó salir a mí en persona de un restaurante en Ensenada. O sea que, cariño, al Pata Medina yo no le tengo, busquen por otro lado. Pero, como siempre les dije a lo largo de todos estos meses, desde que se conoció el video en el Banco Provincia, no hay que comerse al caníbal. Si el Pata Medina era lo que era, había que haberlo denunciado, primero el Ministerio de Trabajo, de haber denunciado por extorsión, haber juntado las pruebas y haber ido a la justicia, y no haber espiado, hecho un armado previo de espionaje, porque eso en la justicia es ilegal. En cualquier lugar civilizado donde funcionan las instituciones, uno no puede espiar a un tipo primero y después denunciarlo a la justicia y que la causa se abra con anónimos. Entonces, primer dato, la causa contra el Pata Medina ahora quedó suspendida porque se está investigando en un juzgado federal de La Plata, donde está imputada María Eugenia Vidal, que fue ese armado, ese video vergonzoso donde había gente, directivos de la AFI, funcionario de Vidal, el intendente de La Plata y empresario de la construcción, organizando una emboscada para meter preso al Pata Medina, que no había pedido ningún juez. Insisto, las cosas y las investigaciones que llevan a alguien preso las piden los jueces en la Argentina, no las piden los gobiernos. Primer dato. Segundo dato. Vidal intentó presentarse como una víctima de esto, o sea, como una víctima, que ella la perseguía, la AFI, que era una víctima, que era una víctima, que era una víctima. ¿Saben qué? Se conoció esta semana los audios entre Soledad Borsani y la gente del Banco Provincia pidiendo este salón.
Cuando se conoció este video, recuerden que María Eugenia Vidal estuvo callada 10 días y cuando apareció dijo que tenía dolor de garganta y que había sido una víctima del espionaje de la AFI. Mentira. ¿Quién es Soledad Borsani? La conoce a María Eugenia Vidal desde los 3 años. Además de ser su amiga íntima, era su secretaria personal, la mujer que apareció en todos los testimonios biográficos de Vidal diciendo que la conocía de los 3 años, que era compañera de la primaria y que era su mujer de confianza, la que hasta le elegía la ropa. Fue la única mujer en la unidad gobernadora, la unidad de gobernación de la provincia de Buenos Aires. Llegó con Vidal y se fue con Vidal, una persona de su íntima confianza. Esta semana se conocieron los audios en donde Soledad Borsani, la mujer de confianza de Vidal, la secretaria privada, privadísima, le pide a la gente del Banco Provincia que el día 15 de junio de 2017, el día que sucedió ese video, reserven el Zoom porque iban a ir gente a la que no se podía identificar. Y en los audios que quedaron, están en el juzgado del juez Kreplak, dicen, no, que no vaya nadie, que no aparezca nadie. Los que entraron a esa reunión no dejaron los nombres. Aparece ahí otro personaje, que es Emilia Jaime. Emilia Mimi Jaime. Que en el video se la llamaban la azafata, en verdad le decían la azafata porque vestía un tailleur elegante. Una mujer que había sido asesora del presidente del grupo Vapro, de Juan Curuchet, y que fue denunciada por la comisión sindical interna del Banco Provincia como de un meteórico ascenso, que pasó de ser una asesora a tener un cargo de planta como si fuera una especie de gerenta. Bueno, esa chica, esa joven, Emilia Jaime, es la que recibe a todos estos invitados ilustres que armaban esta reunión sin ninguna orden legal para conspirar contra el Pata Medina. Porque además, si todo esto que estaban haciendo era tan legal, ¿por qué directamente no lo escribieron, lo firmaron de puño y letra todos ellos y se lo presentaron al juez Armela, que fue el juez federal de La Plata, que hizo de la causa que termina en el juicio oral al Pata Medina? Si era legal, si era tan legal como dicen todos estos, ¿por qué no escribieron y lo firmaron todos y denunciaron al Pata Medina en el juzgado de Armela? La causa se abrió con un anónimo. El anónimo llegó después de esta reunión. Quiere decir que era ilegal. Y el anónimo era un anónimo, era un documento armado por la CIDE. ¿Cómo se sabe que el documento era armado por la CIDE? Porque este verano yo entrevisté a Leandro Araque. ¿Quién es Leandro Araque? El agente de la AFI que lo fue a seguir al Pata Medina. Y los datos que él levanta en el primer seguimiento al Pata Medina son los que se plasman en el anónimo con el cual se abre la causa. O sea, la causa se abrió con un anónimo puesto por la CIDE con los datos de un agente, Leandro Araque, que fue el que lo confesó y ya lo confesó en el juzgado de Kreplak. ¿Cuándo empieza a investigar el agente Araque? ¿Cuándo va y lo sigue a los muchachos del Pata Medina, que de hecho sea de paso casi los cagan a trompada y los sacaron cuando se separaron a sacar fotos con los celulares, los agentes de la AFI, aparecieron 4 matones del Pata Medina y se tuvieron que ir? Pero entre los datos que sacaron de los vehículos son los que después aparecen en el anónimo. ¿Cuándo le dicen a Araque que arranque a investigar al Pata Medina? 3 días después de una reunión en la que participa el ministro de Trabajo de Vidal, Villegas, que es este, el que decía que quería una Gestapo contra los sindicatos, en Casa de Gobierno, ¿con quién? Con Mauricio Macri. Entonces, fíjense la secuencia de tiempo. Se reúne Macri con Villegas, que no era, o sea, el ministro de Trabajo de la provincia rara vez se reúne con el presidente. Se reúne Macri con Villegas en, no sé si en Olivo, en Casa de Gobierno, y 3 días después le encargan a la gente Araque, le dicen, hay una precausa contra el Pata Medina. Falso, no había ninguna causa contra el Pata Medina. Este, que está acá, a ver, creo que este, Diego Dalmau Pereira, me parece que es este, le dice a la gente Araque, anda a seguir al Pata Medina, 3 días después de la reunión de Macri con el ministro de Trabajo Villegas. Eso se llama un armado ilegal. Pero entre las intervenciones que hacía la AFI sobre los jueces, hay otras bastante escandalosas. Y había 2 muchachos que se llamaban Di Stéfano, Sebastián Di Stéfano y Fernando Di Pasquale, que tenían un modus operandi que era caerle a los jueces con las resoluciones firmadas para que las firmaran. Esto pasó con el juez Luis Carsoglio, que lo fueron a ver con un, para decirle, con un ofrecimiento. A ver, Sebastián Di Stéfano es este, creo. Y este es Dalmau Pereira, ¿sí? O este.
este Di Stéfano. También estaba en esta reunión. Es el directivo, el secretario de legales, digamos, de la AFI, uno de los jefes de la AFI. Y Fernando Di Pasquale es el financiero, el que maneja los fondos reservados. Iban juntos a ver a los jueces. Primero lo fueron a ver al juez Carzoglio y le dijeron, mete preso a Moyano. El juez Carzoglio dijo no. Y lo terminaron metiendo un jury, bueno, etcétera, etcétera. Si va el de legales, que es el que lleva el texto escrito, y va el de finanzas, es porque el de finanzas está diciendo, bueno, ¿cuánto querés para firmar esto? El caso de Carzoglio no fue el único. Esto demuestra que era un modus operandi. Ahora van a escuchar el otro testimonio, porque esta semana se presentó otro juez de la provincia de Buenos Aires en la Comisión Bicameral de Inteligencia, al que le pasó lo mismo. Lo fueron a visitar Di Stéfano y Di Pasquale, pero de esta manera con algo todavía más grosero, porque según contó el juez en la Comisión de Inteligencia, le llevaron la resolución escrita para que metiera preso a Moyano, a los Moyano, a Hugo y a Pablo Moyano. ¿Por qué? Porque recuerden que estaba la causa esa de la barra brava de Independiente, que también fue motorizada, le quisieron poner un anabólico de parte de la AFI, y la causa no avanzaba, y entonces lo fueron a visitar al juez Gabriel Vitale, que es juez de garantías de Loma de Zamora, con la resolución firmada para decirle, firma acá, así Moyano va preso. Doctor Vitale, ¿es así? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Como usted delinea, en realidad, luego de la declaración de Luis Carzoglio ante la Comisión Bicameral, me citan para esta semana que pasó, y usted ha de alguna manera bosquejado lo que fue la presencia de estos funcionarios que trabajaban con el Ministerio Público Fiscal o con la Procuración, y lo que me alcanzaron. Sí, ambas personas. ¿Se presentaron como que trabajaban para la Procuración? No, se presentaron como que formaban parte de la investigación por parte del Ministerio Público Fiscal, ¿no? El contacto, o sea, lo hizo de Contegrán, pero eran de la AFI, ¿no? Sí, el contacto en realidad lo hacen a través de otra persona que era un enlace entre el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Seguridad de Nación, la Dirección de Inteligencia. Y estas personas, bueno, querían acercar a la causa en agosto del 2018 el requerimiento fiscal con los fundamentos, lo que ellos entendían que había elementos para involucrar a estas dos personas, Hugo y Pablo Moyano, en la detención. El requerimiento expresamente pedía la detención de estas dos personas y una serie de allanamientos. ¿A usted le había pasado algo así como juez alguna vez? En 14 años de juez, nunca. O sea, en la práctica, vamos a traducirlo. Yo sé que usted es un juez, tiene que hablar con idioma legal, pero traducido a la gente, y usted corríjame si cometo un brutalismo, pero ¿le trajeron la resolución escrita para que usted firme nomás? No, me trajeron lo que es el pedido fiscal con las pruebas que ellos entendían que había en la causa para involucrar a estas dos personas. O sea, era un intercambio de ideas. Claro, era como si fuera el fundamento del Ministerio Público Fiscal para pedir estas órdenes de detención y esos allanamientos. ¿Sí? ¿Y usted padeció represalias por no firmar esta orden de detención? En realidad, el requerimiento no tenía que ver con la causa. Nosotros estábamos investigando esa causa desde el año 2017. Se habían hecho más de 45 allanamientos y 25 detenciones. Una causa que tuvo... Estamos hablando de la causa de los vínculos de los Moyano con la barra brava Independiente. Exactamente, pero en sí nosotros lo que estábamos investigando era los negocios que existían alrededor de estos grupos de hinchas o barras denominados con o la policía o con los espacios de estacionamiento o con los espacios o el merchandising de diferentes clubes de zona sur.
y a partir de fines del 2017, principio del 2018, la causa tomó un giro realmente evidente. Sí, de presión política, dice usted. Direccionado hacia los dirigentes de Independiente, específicamente hacia Hugo Pablo Moyano. ¿Lo espiaron a usted en algún momento, la gente de la AFI? ¿Se sintió espiado? Yo he denunciado ante la Suprema Corte de Justicia, de hecho la presentación que hice en la Comisión Bicameral fue estructurada a través de todas las presentaciones y denuncias de gravedad institucional que se han hecho en la Suprema Corte de Justicia desde el año 2019 y las resoluciones que ha tomado la Suprema Corte de intervenir el Departamento Judicial, el Ministerio Público Fiscal, con denuncias de espionaje, con persecuciones, con pedido de juicio político, todavía lo seguimos padeciendo. ¿Hubo en el caso de los Moyano algún manejo parecido también en la causa de la Salada contra Castillo y Antequera? ¿Hubo presión de política? Son causas que por determinadas complejidades que han tenido, cuando al Ministerio Público Fiscal se le decía que no por alguna cuestión que uno no lo convencía, digamos, ¿no? Determinada orden de allanamiento, imagínense que eran barras contra barras o alguna situación particular, automáticamente lo recusaban a uno o empezaba la persecución. O sea, para mí lo más importante es intentar determinar que esto no está dirigido exclusivamente hacia el grupo gremial, ¿no? O camioneros o algún grupo gremial en particular. Está dirigido hacia todas las personas se opusieran a determinadas conductas o determinada política criminal que se marcaba entre diferentes actores ascendentes de la provincia y de la nación, ¿no? En el caso, usted se sintió, cuando usted habla del Ministerio Público Fiscal, el procurador era Contegrán, digamos que también ha quedado en entredicho en la cuestión a partir de este video. Sí, exactamente, es el... tengo dos pedidos de juicio político de Contegrán y en realidad desde el primer momento he denunciado ante la Suprema Corte cada una de las irregularidades que han sucedido. ¿Esos pedidos de juicio político fueron persecuciones en su contra, cree usted? Son persecuciones y son algunas de esas basadas en espionaje producido sobre el juzgado, digamos, ¿no? O sea, realmente ha existido una persecución con respecto a este tipo de situaciones que todavía se sigue viviendo, digamos. Si usted analiza alguna de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia, hablan de la gravedad institucional que también han sufrido los jueces civiles de Loma de Zamora, donde todos se han excusado denunciando hechos similares a los jueces civiles que se hayan opuesto a algún interés particular del Ministerio Público de algún momento, han iniciado también juicios políticos y denuncias penales. O sea, utilizar estas herramientas, usted lo ha adelantado de manera clara, digamos, ¿no? Atenta no solamente contra las instituciones, sino también contra la propia democracia. Doctor, le agradezco mucho el contacto. Gracias, No, por favor, a usted. Ando. Vean esta imagen, es una imagen inesperada, ¿no? ¿Qué hace el ministro del Interior, Guado de Pedro, con Pedro Almodóvar? Pedro Almodóvar no necesita presentación, es el más grande cineasta español contemporáneo. Guado de Pedro, el ministro del Interior, hijo de desaparecidos, y está ahí con Almodóvar reunido y Almodóvar con el pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo. Claro, Almodóvar acaba de sacar una película reclamando verdad sobre los desaparecidos del franquismo. ¿Sí? Y Guado de Pedro se encontró. Es una, tal vez la película más polémica de Almodóvar, ¿no? Que está candidateada al Oscar con Penélope Cruz, Javier Bardem. Se estrenó ya acá en la Argentina, creo. Y bueno, este fue el cierre de la gira de Guado de Pedro por España, el encuentro con Pedro Almodóvar.
Compra en Digiya. Hasta en 18 cuotas fijas a precio de contado. Heladera con freezer Ariston. Acero inoxidable. Capacidad de 397 litros. Clase energética A+. No frost electrónico. Tecnología inverter. Estantes de vidrio templado. Señal acústica puertas abiertas. Hasta 35% ahorro de energía. 209.450 pesos. Heladera con freezer Ariston. Blanca. Capacidad 397 litros. No frost electrónico. Tecnología inverter. Estantes de vidrio templado. Señal acústica puertas abiertas. Clase energética A+. Hasta 35% ahorro de energía. 194.250 pesos. Vigilla. Entrega en 24K y GBA. Centro logístico propio. Todos los medios de pago. Envíos a todo el país. Con Vigilla, ahorra más. En una agenda informativa colonizada por la conmoción mundial que está provocando la invasión de Rusia a Ucrania, este debe haber sido tal vez el único episodio que a todos nos hizo, nos sacudió también, y es la historia que se conoció el día de carnaval de una chica a la que estaban violando en un auto 6 varones. El episodio fue tan irreal, tan desmesurado, que canales de toda América Latina hablaron de esto como de un escándalo pocas veces visto. La televisión chilena, televisión uruguaya, de infinidad de lugares reflejaron esta noticia. ¿Cómo sigue la causa? Bueno, se supo que uno de los acusados había tenido un incidente previo con otra chica cuando era menor, 15, 16 años, la chica lo denunció por abuso sexual. Pero la sorpresa, hubo otro giro en esta historia aberrante, cuando amigas de varios de los detenidos, contaron que estos muchachos en su barrio, en Munro, ahí en la localidad de Vicente López, se jactaban de ser chicos deconstruidos, feministas, etcétera, etcétera. Finalmente, Natalio, la víctima declaró, después de haberse recuperado del shock, declaró en una fiscalía y dijo que ella había ido efectivamente al bar ese de Palermo con uno de los chicos y que después no recordaba más nada. Sí, Rolando, como bien vos señalás, una vez que pudo recuperarse un poco de este lamentable y aberrante hecho, la víctima compareció a la justicia para ver qué versión ella podía aportarle a la justicia. Y como bien vos decís, aclaró que ella va a ese local bailable con uno de los 6 imputados. Y ya después ahí empieza a dispersarse en sus dichos porque ya empieza a no recordar. Una vez que está dentro del local bailable, tiene algunas lagunas de algunos recuerdos, pero ya después vuelve a recordar todo cuando está en el hospital. Realmente. Pero queda grabada en varios videos posteriores, sí, al local bailable. Sí, e incluso vimos también en los videos el estado en que ella camina, te das cuenta que es una persona que no estaba bien. Claro. Acá no hay nada que demostrar, porque eran los 6 detenidos, estaban con ella. O sea que desde ese punto de vista los engancharon infraganti. Infraganti, en el lugar, no solamente las cámaras, sino también testigos directos, Rolando. Hay 3 testigos que son directos. Y en caso de esta, como este, no es tan habitual que haya testigos directos, claro, y que llegue infraganti la policía como llegó al momento de que se quisieron escapar. Digo, por eso va a ser judicialmente, parece algo fácil de probar. Sí. Pero quiero escuchar la otra campana, porque Silvina Fernández Rosarno es abogada justamente de varios de los acusados de la violación grupal de Palermo y la tengo en una pantalla. Doctora Graña le habla, buenas noches. ¿Cómo le va, Rolando? Buenas noches. Saludos a la audiencia. ¿Tuvo contacto con sus defendidos? Correcto, tuve contacto con los defendidos durante el día jueves, que los fui a visitar uno por uno a cada unidad carcelaria donde se encontraban. Conversé con ellos, tuve ocasión de que me dieran el relato de los hechos. El relato de los hechos al momento de yo tomar el cargo
hago referencia a esta distinción porque hoy la situación es distinta y ahora voy a explicar por qué. El relato de los hechos era totalmente congruente, no era algo dictado ni nada memorizado. Sino o sea, están separados, eso quiere decir que no pueden haber armado una versión común, como en el caso de los Rugbyers de Villa Gesell. Correcto, están separados en distintas unidades carcelarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro de lo que es las comunas 12, 13 y 14. Estuvieron incomunicados durante un tiempo y luego, bueno, se les levantó la incomunicación y pueden recibir. ¿Y qué dicen de por qué hicieron esto? Bueno, le decía que hay un cambio en la situación desde el día jueves hasta el día viernes a última hora. No, yo me estoy enterando de esto el sábado. De los 6 que están imputados, hay 5... Seis. Hay 5 que quebraron la defensa. ¿Sí? No entiendo. ¿Qué? Había 6 sí. que estaban con la misma defensa, que los estaba defendiendo esta defensa técnica. Uh-huh. 5 se fueron de un día para el otro. Uh-huh. Por lo tanto, lo que se puede inferir en función de eso es que yo no puedo hablar ahora en función de todos. Voy a hablar solamente en función de quién es mi cliente, uh-huh. es el señor Tomás Domínguez. Bueno, pongamos su cliente. Este ¿Qué le dice de qué lo que pasó? Sí, en este tipo de situaciones, cuando la defensa se quiebra, sabemos que lo que se espera es que haya una batalla de unos contra otros, ¿verdad? Pero bueno, mi cliente es, para que se lo identifique, es quien tiene las rastas cortas. Uh-huh. Sí, el de Celeste. Estamos en... No recuerdo qué remera tenía. Creo sí, que nosotros, mientras la entrevistamos, tenemos a los 6 en el momento de que lo capturan. Ahí está, ahí lo estoy viendo, tiene razón. Exactamente uh-huh. es el de remera Celeste. Bueno, el relato de los hechos indica que efectivamente una persona acompañó a quien sería la víctima en este caso, a salir ese 28 de febrero, 1 de marzo, y que luego se encuentran con mi cliente y otro amigo más que no puedo nombrar en este momento, ¿verdad? Luego de esa situación, ellos, que termina la pero todo eso, reunión social, todo eso está grabado en las cámaras. La cuestión es qué explicación le da de cómo terminan en un auto con una chica que... Claro, lo que sucede... Lo que sucede es que lo que graban las cámaras, lo que indica la testimonial de la supuesta víctima y lo que indica la testimonial de mí, digo testimonial porque me brindó testimonio a mí, uh-huh. no dio declaración indagatoria, o sea que para mí es mi testimonial. Es totalmente incoherente, ¿sí? Ella fue con otra persona a este boliche, uh-huh. mi cliente fue con un amigo... Y ellos, al salir, se encuentran los 4. Ella era conocida de Tomás anteriormente. Sí, doctora. Está bien, pero lo que cliente, se está jugando no es quien conoce, sino la escena final de la violación grupal. Doctora, su cliente, Nicodemo... Bueno, escúcheme, Rolando, vamos primero ante todo, vamos a decir que estamos en una etapa de instrucción, donde todavía no podemos inferir que exista ningún tipo de delito. Doctora, no existe ningún tipo de delito. ¿Sí, doctora, ¿con quién hablo? Nicodemo, Natalio, buenas noches. Buenas noches. Le hago una pregunta, doctora. Yo le escuché a usted hablar que era un hecho confuso y que seamos prudentes al preguntar, como voy a ser yo prudente, sí. como voy a ser yo prudente ahora para preguntarle a usted. Yo tengo una opinión, ¿cómo no? Yo tengo una opinión, pero me la guardo para mi fuero íntimo. Entonces, a usted le voy a preguntar en base a datos objetivos que tiene esta causa. ¿Bien? Me parece perfecto. Bueno, tenemos una persona que fue víctima de un abuso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está ahí? No. Bueno, ya empezamos mal porque hay un informe médico... Hay restos de semen, hay una persona que declaró y tiene signos de violencia en su cuerpo. Entonces usted me dice que no, ya arrancamos mal la charla, doctora. Primero de todo, no hay signos de violencia en el cuerpo. Lo manifestó testimonial la propia víctima.
Si usted leyera la testimonial de la víctima, realmente tendríamos que cerrar todos y irnos para otro lado. Cierro y me voy a mi casa. Hay, bueno, ¿por qué? A ver, porque no hay ningún signo de violencia en los análisis que realizan los médicos que la atienden. Por supuesto, se... Doctora, si estaba drogada... Pero no nos metamos en la prueba esa, que por ahí es una prueba técnica, pericial. Pero usted la refiere. Porque le pregunto con datos. Claro, pero usted me está negando que no hay ningún tipo de informe que indique violencia sobre el cuerpo de la supuesta víctima. Claro, pero eso tampoco libera a los imputados, doctora. También pueden ser imputados igual. ¿Y de qué se los acusa? Bueno, espere. Con los datos, doctora, objetivos. Espere, que va muy apurada. Tranquila, que yo le pregunto tranquilo con datos objetivos. No le voy a preguntar nada que no corresponda. Quédese tranquila. Pero ya lo hizo, porque usted me habla de que existe un informe donde indica que existió violencia cuando no, doctora, es así. Doctora, y yo no pero creo que usted es evidente, tenga pero doctora, porque no es abogado. Es evidente que lo que están discutiendo es si esa chica fue llevada contra su voluntad, tal vez con algún... la veían vulnerable y la llevaron contra su voluntad. Sí. Doctora, yo tengo una pregunta objetiva. ¿Su cliente estaba dentro del rodado cuando llega la policía? Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Estaba dentro del rodado su cliente? No, estaba en la escena del hecho. Estaba en la escena del hecho. A ver, vamos a entendernos, estimado, para poner uno, cada uno en su lugar. Le estoy preguntando. Le dije que no. No soy el fiscal. No se enoje. No se enoje, respóndame, pero no se enoje. No me enojo. Se enoje y se pone nerviosa. Tranquila, respóndame tranquila. Lo que yo necesito, que usted no me interrumpa. Usted me pregunta, yo le respondo. La escuchamos. A la primera le dije que no hay ningún informe de que exista violencia. La escuchamos. A la segunda le digo que no, que mi cliente no estaba en el auto. ¿Y por qué le digo que no? Porque mi cliente estaba a 3 metros del auto con 2 personas más, y cuando observa que hay 2 masculinos que están filmando, va hacia ellos para pedirles que dejen de filmar y recibe un ladrillazo en la cabeza. No es lo que dice. Y esta persona... Los panaderos estaban adentro de la panadería. Llamaron a la policía y vieron 4 personas en un rodado abusando de otra y 2 afuera. Vamos, ¿usted quiere saber el expediente? ¿Quiere saber la causa? Yo se la cuento. Yo le hablo dentro de las posibilidades que tiene. Pero no, yo le hablo con prueba objetiva, habla que son testigos. No, doida, no. ¿Pero qué pruebas objetivas hasta los testigos de la causa, doctora? Escena del hecho. ¿Qué pasa una cosa? ¿Qué pasa otra cosa? ¿Qué pasa luego? Por eso, vamos por partes. Esto es así. Ellos salen del boliche, empiezan los 4, ¿sí? 3 masculinos y la presunta víctima, dentro de los cuales uno es mi cliente, ¿ok? Salen, caminan erráticamente, se encuentran con estas 3 personas adicionales que ya no puedo nombrar, siguen caminando erráticamente, ¿ok? ¿Por qué no la pueden nombrar? Momento, perdón, ¿por qué no la pueden nombrar? Porque ya no son mis clientes, Ah, perdón, está bien, le estamos preguntando, está bien, queremos saber. Entonces, todo. No. Yo le contaba que se quebró la defensa, primero yo tenía los 6, y ahora ellos decidieron, por una cuestión de índole personal, seguir con la defensora oficial, y hay uno de ellos que tiene un defensor privado, particular. Entonces, ellas compran cerveza, ella le brinda dinero para que compren cerveza, siguen tomando cerveza. Imagínense personas que están bebiendo desde las 12 de la noche hasta el día siguiente, a las 12 del mediodía, en forma intermitente. En algún momento, bueno, algunos se cansan, algunos se queda dormido. Una persona, entiendo que se quedó dormida y pidió dormir en el auto. No su cliente. No, mi cliente estaba afuera, él se quedó fuera, y cuando vio que eran filmadas escenas del auto, fue hacia quienes filmaban y les dijo, deja de filmar. ¿Por qué le dijo deja de filmar? ¿Que alguien filmara, que alguien abusara de una chica, a su cliente? Pero, Rolando, mire, en función al respeto que yo le tengo como profesional, le pido que no dé por sentado cosas. No, que digo, todavía en función a la denuncia, a ver, algo debe haber pasado. Si hubiera sido todo tan ligero como usted lo cuenta, no hubieran sabido los panaderos, no hubiera aparecido la policía. Digo, algo pasó en ese Naturalmente, auto. Naturalmente. Entonces, por eso, y si su cliente fue a pelearse con otro por esto,
porque estaba filmando, sí. No es porque no estaban, estaban solamente tomando cerveza. Algo pasaba, algo prohibido estaba pasando para que se enojara. Yo no creo, me parece que es una apreciación personal, yo se la respeto. Sí, es una apreciación social, diciendo, es lo que se va claro, a juzgar. Claro, lo que sucede es lo siguiente, estamos ante las pruebas que están en el expediente y estamos ante una prueba fílmica que está editada, porque son 6 horas de video, y además va a ser nula, de nulidad absoluta, porque no tiene el protocolo SMTP, que es el exigido para cualquier video que tenga el horario internacional y que evite ser adulterado, ¿okay? Pero eso ya es harina de otro costal. Pero la sociedad está declarando culpable a mi cliente solamente por las imágenes que se ven. Doctora, y si cuando yo necesitara hacer uso de esas imágenes, les recuerdo muy bien que cuando ellos entraron al bar, mi cliente se quedó afuera, por ejemplo. Pero yo esa pericia la voy a dar por nula. ¿Ok? Usted no, entonces, no, en todo caso, qué? Ustedes preguntaron usted... ¿Por qué él va a pelearse? Es una excelente pregunta. Claro. Porque le pareció que era una actitud de voyeurismo absoluta ponerse a filmar desde lejos lo que parece que es una cosa y no lo es. Porque los señores mantuvieron distancia. Estaban a 30 metros de distancia. Entonces, desde sus celulares, filmaban con el Zoom desde 30 metros de distancia. Imagínense la legitimidad que pueda llegar a tener ese video, ¿y por qué las imágenes, doctora, brugleadas. ¿Y por qué su cliente no su cliente, cuando estuvo ante el fiscal, por qué no expresó esto, que lo iba a liberar de la causa? ¿Por qué se negó a declarar él? Si era tan simple para él todo esto. Bueno, pero lo que sucede es lo siguiente. Ante la inminencia de la situación, la defensora oficial, con muy buen tino, porque yo también lo hubiera hecho, le recomendó, hasta tanto estuvieran los peritajes como corresponde, las pruebas sobre la mesa de ambas partes, en un caso tan controvertido es mejor no declarar, o sea, sí, tiene el derecho de no declarar y no por eso se le considere culpable, es un derecho constitucional. Sí. Doctora, ¿okay? Entonces, bien, sí. Se me va el programa, le agradezco el contacto. Por favor, Rolando, a su gracias. Disposición. Buenas noches. Gracias por la intervención. Buenas noches. Este primero 2 y 3 de abril vuelve el MotoGP a Termas de Río Hondo. Vuelven las motos, la adrenalina y la pasión a Santiago del Estero. El MotoGP está de vuelta. ¿Te lo vas a perder? 1, 2 y 3 de abril vuelve el MotoGP a Termas de Río Hondo, el circuito internacional más importante de Latinoamérica. Vuelven las motos, la adrenalina y la pasión a Santiago del Estero. Hay muchas formas de renovar energía. Sentarse a mirar un paisaje por un largo rato. Hacer algo por primera vez. Reír con amigos. Vení a San Juan y renóvate como quieras. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654321 Próximo pozo, 175 millones de pesos. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Una madre contempla angustiada cómo los sanitarios intentan reanimar a su hija, herida en un bombardeo en Mariupol. Hacen todo lo que pueden, pero la pequeña no sobrevive. Enseñadle esto a Putin, dice con rabia uno de los médicos. Las autoridades ucranianas calculan que al menos han muerto en esta guerra 352 civiles, incluidos... La mirada de todos están puestas en la ciudad de Mariupol, en el mar de Azov, porque es ahí donde hay 200.000 personas que son... Hoy por hoy, según dice la Organización Médicos Sin Fronteras, rehenes, no están funcionando los corredores sanitarios y ahí ya no hay ni luz, ni agua, ni electricidad, ni combustible, ni alimentos. Esto que veíamos, Rodrigo, es el daño colateral, la otra cara de la guerra. O sea, los que no pudieron salir como refugiados
Terminan ahí, terminan en el medio, en esas guardias del combate. Hospitales. Revisábamos, Rolando, recién imágenes y son, a ver, escenas de la guerra real, las camillas de metal, las camillas totalmente despintadas, se atiende con lo que se puede, se atiende fundamentalmente primero a los niños. Hay que reportar más de, lo que dicen cifras oficiales, más de 20 niños fallecidos. Este es el daño colateral, que es el daño que realmente importa en una guerra. Claro, son los bombardeos sobre civiles. La mayoría de las transmisiones que hay hoy por hoy son de periodistas de medios occidentales que están en Kiev, donde recién les mostramos el ataque que hubo sobre algunos periodistas que estaban cubriendo incidentes en las afueras de Kiev. Pero desde Mariupol no llegan casi nada. Apenas llegan estas grabaciones, que son las grabaciones que graba la propia gente con sus teléfonos, y tampoco puede transmitir mucho, porque no hay, si no hay electricidad, no hay teléfono, ¿dónde cargar los teléfonos? No se puede grabar nada. Totalmente. Esto es todo, el periodismo de esta nueva guerra que se está haciendo. Lo que va a ser audiovisual, de esta guerra va a ser impresionante, porque existe la tecnología del teléfono, que gracias a Dios nos está mostrando las cosas que en otro momento no se podrían ver si no tenés un combustible. Pero claro, si te quedás sin electricidad, te quedás sin batería. No tenés teléfono, exactamente. Ni electricidad ni combustible para el auto, te quedás sin batería. Caballeros, gracias por venir. Buena semana. Por favor. Esto fue GPS, nos vemos el domingo que viene. Chau.